Tu gobierno, Tugo. Sí, es tu gobierno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es muy importante que le pongas me gusta a esta transmisión que está empezando. Y si lo estás mirando después en un video, hola, ¿cómo te va? También ponerle me gusta. Lo quería decir al principio porque ayer me lo olvidé. Gracias al chat que está en permanente movimiento y en circulación hace un rato. Me gusta que haya como un aguante previo al programa en el chat. Benjamina Quijano, Clar, Mia Fox, Nahuel Pesquera, Juma, Florencia Alderete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, estamos cada vez más cerca de la segunda vuelta. La campaña de Milei está volviendo a activarse más en lo que es la clave Milei, el ADN Milei. Y tengo ganas de que veamos un video porque me parece que tiene que ver con nuestro programa, de algo que pasó ayer. No sé si me puedes ponchar acá un toque, Joa. Pero miremoslo, miremoslo, para que ustedes analicen. A plena luz del día, por favor, no huyan de mí. Yo soy el rey de un mundo perdido. Soy el rey, te devoraré. Toda la casta es de mi apetito. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Y se están mezclando. Ya vas a ver que los actos de Milei están un toque más, por lo menos menos motosierrosos, un poco más como tranquilos. El tono sigue siendo parecido de él cuando pone toda la voz así, pero también, como vimos un cambio en la campaña de Massa, estamos viendo un cambio en la campaña de Milei. Ahora vamos a profundizar un poco en esto, porque hay un posible escape de legisladores, una rebeldía dentro de La Libertad Avanza. Así que bueno, vas a correr, zurdo. Me lo pidieron en el chat, ¿eh? ¿Qué tal, Sof? ¿Cómo estás vos empezando este día? Buen día, Nico. ¿Todo bien vos? Bien. Por primera vez con una remera blanca, así que eso es algo. No, estás mintiendo. Vos tenés el registro de todas las remeras, así que te creo más a vos. Y podemos entrar a la cosa de las portadas. Y ver. Y ver. Siempre. Yo recuerdo que, o sea, esta remera es nueva, por lo que veo. No. ¿No? No, no, no. ¿Y cómo las lavás para que te queden así? Porque parece nueva. Porque usás, y ahí decís que usas un producto. Las lavo a mano con el jabón. ¿Y las pones al sol? Como sí, receta de la abuela. Medio, sí, no tan al sol. No tan al sol. Más a la sombra, pero donde les pega un poco la resolana. Ah, mira. Te felicito. Te lo agradezco. ¿Cómo estás vos emocionalmente? Y yo estoy en un día. Hoy es un día especial. Estás en un día especial. No te lo vayas a perder. No, no. Hoy me tomo el palenque. Hoy zombie se toma. Sí, va a tomarse. Me tomo el palenque unos días. Tres días que no vas a estar en tubo. Pero que ustedes sí no me van a ver ni miércoles ni jueves. Después. Ay, el lunes tampoco, ¿cierto? Traída. Estoy feliz. Sí, está bien. Estoy muy bien. Ok, escúchame. Sí. ¿Estás viendo este cambio en la campaña de Milei? ¿Cómo estás sintiendo este momento de la campaña vos? Mira, te cuento una situación. El sábado estuvo la Marcha del Orgullo. Sí. Y ahí hubo muchas cosas con las que vi, muchos carteles, mucha secuencia, como que vi, que pueden ver toda la cobertura en @FMLaTribu. Sí. Y vi mucho, no, Milei nos odia en carteles. Sí. Y cosas así. Y después vi algunas amenazas por parte de militantes libertarios a personas de la comunidad LGBTIQ+, digamos, que versan o que viven y que mostraban sus fotos y demás de las cuestiones de la marcha, sí, como muy amenazantes, muy cuando gana el león te vas a tener que esconder y no sé qué. Entonces estoy viviendo todo como con ese miedo, ¿viste? De que realmente no quiero que gane Milei, porque ya el 30% que sacaron en las PASO y después el resto de como le fue en las generales, envalentonó mucho a los militantes de Milei, ¿Les militantes de Milei? Sí, que no se deben sentir identificados. Escuchame, por el inclusivo. Pará, te pregunto algo. ¿Saliste en una página de memes? ¿Me lo podemos rescatar tu meme de ayer? Es un memazo. ¿Estás para el memazo? Lo puedes poner, si no, a tu cámara. Ah, dale. En la cámara, pero perdí el teléfono. Está en un momento muy fuerte de la campaña, Sofi, porque sí, está siendo viralizada y compartida por algo que pasó en el programa. De vuelta, tiene que ser de vuelta. Bueno,
Pues el principio es lo clave ahí. Diciéndole a todo el mundo que vote a Massa. Ahí. En mi caso, hoy estás en esa. Hoy yo estoy en esa. Yo 3-4 veces hoy voy a decir que hay que votar a Massa. Hay que votar a Massa. Hola. Sí, más. Yo te... Estoy diciendo no hay que votar a Milei. El beboteo. El beboteo. ¿Que lo haga de nuevo? ¿Querés? Dale. Hola. No, no lo voy a hacer de nuevo porque no me va a salir igual. Lo propusiste vos. Ayer hubo un comunicado de la Libertad Avanza de los legisladores electos de la Libertad Avanza, que te lo leo acá mismo, Joa, ¿eh? Es largo, leo una partecita, ¿eh? Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Y es lo que venimos diciendo. La casta es como el concepto de casta que está en debate acá, ¿eh? Los legisladores de la provincia de Buenos Aires, abajo firmantes electos 22 de octubre, integrantes de los partidos que conforman la Libertad Avanza, estamos convencidos que nacimos a la vida política nacional para revertir décadas de decadencia, responsabilidad de los partidos políticos que nos han gobernado, usufructuando los privilegios que se les han conferido, malgastando, etcétera. Nuestro desafío a todos los argentinos es, etcétera. Un gran número de la sociedad nos acompañó en las primarias, en las elecciones generales, eligiendo a nuestro candidato para enfrentar en un balotaje a un gobierno que representa la decadencia de los últimos años. Pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar atento el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri. Esto dijo, o sea, sale ayer este comunicado de la Libertad Avanza, que de repente empieza a mostrar algo, que es, obviamente después uno interpreta cosas, ¿no? Pero primero que si gana Milei hay claramente un problema político que está empezando a manifestarse ahora. Un problema político no tan diferente a Alberto Cristina, esa interna de quién manda, dónde está el poder, ¿no? Esto de Milei al gobierno, Macri al poder, que dijo Massa el otro día. Es algo que tiene cierta realidad y que está empezando a encontrar sus límites. Porque claro, desde dentro de la Libertad Avanza dicen, pero pará viejo, no éramos nosotros como el fin de la casta. Y del otro lado, desde Junto por el Cambio también hay gente que le dice, pero pará Mauricio, no estábamos diciendo que este chabón era un delirante, que era el borde de la democracia, qué sé yo, Abeluto. Por eso, está encontrando ciertos límites en la dirigencia que hay que ver si después se expresan en el voto, porque yo hasta ahora lo que vengo escuchando de votantes de la Libertad Avanza, estoy hablando con gente de Libertad Avanza todo el tiempo, yo, Sofía, y ellos me dicen... ¿Qué tenés, un grupo de WhatsApp? No, no, yo conozco votantes de todos los partidos, salvo... No, de todos los partidos, del de Biondini no, pero de casi todos los partidos, y le hablo con los de la Libertad Avanza y ellos me dicen, no, para nosotros es un orgullo lo que está haciendo Milei, porque... A Macri lo aman. Lo está bailando. ¿Sabés qué pasa? Qué? Le hizo hacer como nada que lo va a apoyar y después cuando Milei sea el presidente, se lo come crudo. Y hablas con los votantes de Patricia Bullrich y te dicen, no, ¿sabés qué? Milei era un loco, pero ahora con la estructura que le da a Macri, y Macri, después cuando gane Milei, se lo come crudo. Para mí es son guilty pleasures. ¿En qué como sentido? Que no podías decir, ay, sí, yo la verdad que un tipazo, Macri, un gobernazo, nos hizo crecer a todos el poder adquisitivo. No creo que nadie diga bien, eso. No sé qué. Pero de todos modos, yo creo que lo bancan, aunque después del resultado fue muy malo. Sí. Lo bancan a pesar de eso y ahora están saliendo del closet y diciendo que son todos macristas. Hay algo de eso, hay algo de eso. Pero bueno, ahí me parece que el tema está: ¿cómo vamos a llegar a la semana que viene en estas internas? Y al mismo tiempo, ¿cómo responden los votantes de este espacio, ¿no? Que es un poco lo que estamos pensando cuando falta tan poco para la segunda vuelta. Me gustaría saber en el chat cómo se está viviendo el clima. Me gustaría saber, primero, optimismo. Me gustaría saber desconfianza, miedo, emociones que se están manejando. ¿Se está pudiendo dormir? En general, mucha gente no puede dormir en esta época. Acá Steven Córdoba dice... La noche nervioso. Steven Córdoba dice que lo incluyas en el grupo de votantes libertarios. O sea, eso que te dije, que si tenías un grupo de WhatsApp. Sí. Bueno, ahí hay uno. Hay uno. Bueno, esto es importante. Hoy quiero hablar con gente de Córdoba. Porque es el lugar a donde fue Sergio Massa. Podemos ver videos de su participación ayer. Alguien puso plata. Hola, Tugo. Nunca había pensado irme del país hasta ahora. Ambas opciones me parecen nefastas. Milei por lo que propone, Massa por sus resultados. ¿Qué piensan que puede hacer el presidente Massa para arreglar lo que el diputado superministro Masita? ¿Es una pregunta? Sí. No estoy para responder esa pregunta ahora. Lindo color. Gracias, Matías, por los 500 pesos. Pero pará, me gustaría pedir a gente de Córdoba que cómo hacen para salir.
Y me van a escribir un WhatsApp y yo los voy a subir. Dale, ahí les paso. ¿A qué WhatsApp? Al 1167, ya va. Dale, ahí lo ponemos abajo. Escriben al WhatsApp, gente de Córdoba. Queremos después hacer videollamada y hablar con gente de Córdoba para hacer una recomposición del vínculo. Un abrazo histórico. ¿Qué pasó con mis Córdoba? Si hay alguien que no lo vio ayer, ¿qué pasó? ¿Querés con contar? Con mis cordobeses. Contalo en Córdoba. Ayer hice una invitación del tono cordobés y no fue bien recibido por la gente de Córdoba. Digámoslo así. No fue bien recibido y hasta altas horas de la noche recibí mensajes de cordobeses enojados. Hola Córdoba, hola. Nos mandan un mensaje en me amenazaron escrito, de muerte. Texto, ¿de no, verdad? No voy a... Bueno, sí. ¿En serio? No, mentira, no. Ah, entonces no mientas, porque... Bueno, me dijeron... Hubieron algunas listas negras en estos días. Vas a correr, me pusieron. Eso es... ¿Vas a correr zurdo? No es de muerte. ¿Vos sos zurdo? ¿Con qué mano escribís? Diestro. No. Ah, entonces sos diestro. Me parecía. No, sí. ¿Qué te pensás que te iba a hacer una pregunta tan así? Hola, Córdoba, si quieren que lo llamemos por videollamada, me dicen al WhatsApp por escrito 11-3669-0870. Perfecto, 11-36-69-0870, en un rato quiero hablar. Hola Sofi, quiero que salir por videollamada. Con vos, persona de Córdoba, para que tengamos un mano a mano y podamos compartir, somos humanos. Y como el abrazo de tal y tal. Sí. Elegí el tal que quieras. Sí. Viste que siempre hay abrazos. Hay abrazos. Bueno, te mencionaba el comunicado de las filtraciones que empieza a haber dentro de La Libertad Avanza. Y ayer habló Javier Milei. De este tema, justamente, afuera del Hotel Libertador, donde se reunió... ¿Viste? Está viviendo. Él vive ahí, ¿no? Me parece que está como viviendo temporalmente ahí. A ver, decía esto. Se dio a conocer un comunicado en el cual 8 diputados bonaerenses de su espacio habían renunciado justamente al mismo. No, a ver, mira, esto es muy simple. O sea, es algo que señalan en contra, digamos, de si tenemos un acuerdo con parte de Juntos por el Cambio, y en realidad lo que nosotros hemos recibido de Juntos por el Cambio es un apoyo incondicional, por lo tanto, bueno. Y no hay ningún tipo de acuerdo. O sea, no hay acuerdo, no hay puntos acordados, nada. No, por eso, o sea, es sobre algo, digamos, verdaderamente abstracto. Pero Majul dijo. Lo que explica es que es un apoyo sin contraprestación, pero Majul contó. A ver, Luis presentó un pliego de condiciones, claro. Que yo llamo el dossier Majul, que él le presentó en la jeta a Milei, y es verdad que Milei en ese momento dijo, sí, está bien, esto es lo que me dijeron, pero yo no lo voy a... O sea, está esa tensión de, no, bueno, ¿qué harías? ¿Qué no? A ver, terminamos de ver un toque. Yo soy periodista, ¿eh? Yo soy periodista. Porque es sobre algo que no existe, pero bueno, que fue instalado y operado, y bueno, entonces surgen este tipo de cosas, pero es abstracto, no tiene... ¿Qué fue lo que estuvo instalado y operado? ¿Que hubo un acuerdo? A ver, estuvo instalado y operado en todo caso por digamos, el propio Macri, Patricia Bullrich, por, no sé, los medios que difundieron ese acuerdo con todos los puntos. La verdad que es raro eso. Sentido. La reunión que tendrían esta noche, ustedes con algunos legisladores importantes. No, bueno, digamos, porque justamente para explicar que no es que hay un acuerdo, sino que es un apoyo incondicional. Una de las cosas que he sostenido recurrentemente es que yo valoro y aprecio mucho la humildad y la grandeza tanto del presidente Macri como de la señora Bullrich de haber hecho una... Él le dice el presidente Macri, ¿no? Apoyo absolutamente incondicional sin pedir nada a cambio. Entonces, lo que pasa es que, bueno, aparecen estas operaciones... Bueno, a ver, veamos se ve más o menos, pero quiero ver el video que subieron... para mostrar que está todo bien entre ellos. Si está el invitado, que vaya acomodándose, Sof. Pero el video que subieron ayer para tratar de interpretar esto, lo juntó a todos en el Hotel Libertador, y la idea es mostrar como una buena onda, ¿no? Entre ellos, como que no hay filtraciones, como que está todo bien. A ver, Juan, te tiro este de acá. A ver. ¡Se siente! ¡Milei, presidente! Está muy fuerte. ¡Se siente! ¡Milei, presidente! ¡Se siente! ¿Él está ahí? ¡Milei, presidente! ¡Se siente! ¡Milei, presidente! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Vete a lo que están hablando ahí al costadito, como de otra... Están haciendo como la rosca del costado, mira. Mira. Justo al costadito ahí. ¿Qué estás rosqueando? En el momento rosca, cuando están todos haciendo un video... ¿Quién es? ¿Carlos Rodríguez? ¿Quién es?
sé quiénes son. Ah. Y yo le dije, esa bomba chica. ¡Ay, Jacó! ¡Qué asco! ¿La usaste todo el día? ¡Ah! Escúchame. Cuidado. ¿Hay buena onda? Porque te van a mandar. Bueno. Escúchame, ¿hay buena onda? ¿Qué es esto? ¿Es expectativa? Creo que ese señor del costado que no está arengando tanto. Es lo que se parece a Santoro. No. ¿Se vendió? Yo todavía no los tengo tanto. Ellos están... No, yo no los conozco. Ahí están los que hacen el ok. O sea, no, está Milei con la misma ropa que usa siempre. Pero pará, acá estoy leyendo la nota. El encuentro además tuvo otro objetivo implícito para del economista detener las amenazas. Si bien los voceros, estuvo presente Pablo Anzalone, diputado electo por Buenos Aires y quien promovió el comunicado de la rebelión. Se lo vio sin querer participar de las arengas. ¿Cuál es Pablo? Sí, andás a ver. Que Pablo filmó la diputada Anzalone. Es uno que tiene pelo muy morocho, como si estuviera tenido una cantidad de pelo interesante. Eso describe a casi todos en el video. Pero no, porque hay varios pelados. Es verdad. Es uno con pelo muy negro, raya al costado. No se lo ve Anzalone, estaría al costado por ahí. A ver, pará, más lento. ¿Más lentito? No, igual ahí no está. Capaz que de los que está en el costado. Yo no me pondría en la foto si estoy todo mal. ¿Cómo está Karina, eh? Estaba escribiendo el comunicado. Bueno, esta es un poco la situación de... Sí, la cara de Karina. No, me parece que es el momento este también de Milei de esto, tratar de contener a los suyos, al mismo tiempo contener su discurso, ¿no? El discurso anticasta, y al mismo tiempo hacerse el buenito. Y esto me parece también importante, que es, Milei sacó un spot, que a ver, ¿dónde está el spot si lo tengo? Pues hizo un spot que ayer circulaba, este es el spot de Milei, que decían, esto se lo tenés que compartir a gente que votó a Juntos para por el Cambio. Para tus amigos que votan, para tus familiares que votan a Juntos por el Cambio, decía el Sí, compi. Los que tienen miedo de votar a Milei, mostrales este video. Ahora, fíjate cómo, yo antes te mostré él haciendo hola a todos, yo soy el León, y al mismo tiempo, toda esa euforia clásica de La Libertad Avanza que se matiza con este discurso. En unos días, los argentinos vamos a ir a las urnas a votar. Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Pausa. Sí. Papada. ¿Pintada o no pintada? ¿Qué opinan? No, para mí no. No se opina en los cuerpos de los otros, pero para mí hay una sombrita. ¿Vos, Joa, qué pensás? ¿Tiene la papada pintada? Es todo lo que está mal, dice Joa. Yo no sé. A mí esa parte de la papada no me preocupa tanto, ¿eh? Ok. Me preocupa más lo que dice, que es esto. mira esto. Voy de vuelta. Argentinos, vamos a ir a las urnas a votar. Ok. Sé que a veces parezco demasiado apasionado. Esto es lo que él quiere. Él lo que quiere es decir, bueno, yo no estoy loquito, soy apasionado. Que es un poco como un discurso medio de... ¿Puede ser como de...? Crazy washing. Cuando te peleas con tu pareja y vuelve y te dice... Sé que a veces parezco muy apasionada. Sí, ¿no? Es como un poco pero eso. Pero es mi carácter. Sé que a veces parezco un poco apasionado. Cuando yo te tiré un cenicero, claro. Esta es la campaña que Milei... Mal ejemplo. Fíjate cómo está la doble campaña de Milei, ¿no? La campaña para los propios, que es correr zurdo, la motosierra, hola a todos, sí. Yo soy el... Y de repente, corte A, el tipo saca otro contenido más para el lado del votante de Juntos por el Cambio. Parezco demasiado apasionado. Sé que a muchos de ustedes no les gusta eso. ¿Te das cuenta, no? El otro día estaba en una situación familiar. Sí. Y hablé de Milei y hice... Porque sí. Fue culpa tuya. Es que ese es me di cuenta lo mal que me hace este programa. Es porque dije, ay, sí, cómo le, no sé qué, si se pone así, estamos votando a Zoolander, dije. Creo que nos hace un poco mal a los dos el programa. Bueno, es medio Zoolander y medio Trump, ¿eh? Es bastante sacado porque del, aparte del manual es de Trump. La cuestión de la papaduchi. Esconde la papaduchi.
Sí. Ahí está, ¿sos feliz? Sí. Ahora, dice, yo sé que a veces parezco muy apasionado, sé que a ustedes no les gusta esto. Esto es directamente para el votante. Dicen junto por el que cambio. Soy aburrido. Ahora, es muy raro porque nosotros ya lo vimos a él, sabemos cómo es. Para que él ahora pueda decir esto en un video cortito y que de repente a la gente muy bien pensante, tipo Beto Brandoni, de junto por el cambio, él mira esto y dice, no sé, qué sé yo, Messi, pareciéndolo. Pero esta elección no se trata de mí. Es bueno, se no trata bueno. de vos. Es buenísimo. Esta elección se trata de si queremos seguir por este rumbo que hace décadas nos conduce al fracaso o si queremos hacer algo distinto. No te quiero pedir tu voto para que... Él es una persona a la que te puedes acercar, lo puedes abrazar, besar. Es como uno más, es un par. Es un buen tipo. Es un buen tipo. ¿Sabes qué descubrí? ¿Qué? Es un buen tipo, Milei. ¿En y, serio? ¿Sabes qué? Tranquilo. Me convencieron. Es muy tranquilo. Me des el poder a mí. Te lo quiero pedir para poder devolvértelo a vos, para que puedas ser el arquitecto de tu propio destino. Los políticos no van a cambiar. Los únicos que pueden cambiar son los argentinos de bien, votando por algo diferente. El futuro de la Argentina está en tus manos, punto y aparte. Punto y aparte. ¿Qué les pasa? Tuiteó la reta y yo pensé que se venía. Que iba a manifestarse. No, creo que. No, era una no creo que. Mirá cuánta paz que te transmite esa cara. Punto y aparte. Exactamente. Exactamente. Estamos teniendo nuestro prime. Estamos teniendo nuestro prime. 10:15. Escúchame. Sí. ¿Estamos? Sí, claro. Sí. Pero. Escúchame. Hacelo vos. Perdón. Joa, vos estás viendo estas dinámicas, pero escuchame, te juro que no somos normales. Si vos te. O sea, hay un invitado. Sí. Si vos querés. O sea, si puede, hacelo pasar. Él quiere entrar, pero quizás cuando avances en otro tema. ¿Avance? Como en otra noticia. O si no, vamos con una canción. Decime vos. Vamos con una canción. Vamos con una canción. Dale. Perfecto. Eso, perfecto. Bueno, y nos acomodamos y volvemos. Soy el hijo de una pareja de divorciados. Perdón, jodas. ¿Sí? No, pero... ¿Hace cuánto nos conocemos nosotros para ya ¿pero por compartir qué la tanto? Gente está diciendo... Pero, o sea, ¿ustedes no tienen compañero de trabajo? ¿No tienen discusiones? Contame. Me cuentan, no sé. Los leo. Es como que, claro, ves dos personas... Pero no es discusión de aparte. De géneros distintos y decís, esto... ¿Y? Esto es siempre así. Es siempre así. Pero no es siempre así. No. Claramente no. Nosotros escuchame. Nos llevamos bárbaro, regio. Escúchame, pongamos un tema. Vamos con un tema. Vamos con un tema. Y después seguimos Dale. Con más. ¿Esto cómo es? ¿Cómo se llama? Esto se llama Tubo. Thank you.
en este momento de gran incertidumbre y de altas expectativas, nos pareció que era un buen momento, que yo ya a esta altura no sé si es algo bueno o malo venir a hablar en este contexto, pero se lo voy a preguntar a él. Pedro Saborido. Sí. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por tomarte un rato. No, por favor. El tema es, ante la idea de lo que nos está ocurriendo, necesitamos o tomamos distancia con el hecho y la realidad, evadimos, sí, nos concentramos y decimos, el problema no existe cuando no lo estoy mirando. ¿De acuerdo? Esto vale para un balotaje o vale también para una mancha de humedad en tu casa o algo, lo que sea, sí, un problema con tu familia, con tu pareja. ¿O vos mismo? Es un chiste de los Simpsons, ¿viste? Que cuando hay los carteles toman vida, sí, y ellos descubren, o sea, los carteles toman vida, no recuerdo, se vuelven monstruos. Entonces en un momento ellos descubren que si no miran a los monstruos, como eran carteles, como no reciben atención, es como que se congelan y vuelven a... Exactamente. Es como al revés de Toy Story, ¿no? Sí. O sea, tienen vida cuando no los mirás. Eso. Y esto es... El cartel o los problemas toman vida cuando vos los estás mirando. Exacto. De ahí el éxito que tiene la negación en nuestra civilización, digamos, claro, ¿no? O sea, que somos artistas maravillosos de la negación, sí, y gracias a ella vivimos. Sí. Totalmente. La primera gran negación, la muerte. ¿Sí? Sí. ¿Quién estaría haciendo un programa? Sí. Ninguno, nosotros estaríamos acá si todos decimos, me voy a morir. No, imposible. Ni vengo. Ahora, hay como una contradicción en pensar, bueno, es un momento que mucha gente está mirando preocupada por la selección. Sí. Yo. Ahora, es un momento, decís, ¿es un momento para hacer evasión o hay que hacer algo concreto? ¿Se puede hacer algo concreto? Claro, ahí está. Bien, hemos dado un punto. Sí. Exacto. Es o hacemos o nos evadimos o hacemos algo concreto. Quedándonos observando, expectantes, no. Eso. Eso es lo peor, lo más intoxicante. Claro, pues es una sensación como de ansiedad e impotencia, porque estás como... Exactamente, es el camino a la ansiedad y a la impotencia. La ansiedad es la impotencia, precisamente. Claro. Es observar algo sabiendo que no podés hacer nada hasta que ocurra, ¿no? Ok. Es como la esperanza. Sí. La esperanza es lo mismo, es como una... Yo ahora estoy haciendo un cuento que es que la ansiedad es lo mismo que la esperanza, nada más que la esperanza es como la ansiedad pero medicada, ¿de acuerdo? Como, pues, sí. Sí. Así como escuchando un tema de Bono, así, te quedas esperando y soñando con que va a ser otra cosa. Pero ahí diste en el punto. ¿Es una o la otra? Sí, exactamente. No puedes quedarte en el medio. No. Escúchame, y supongo que mi pregunta es, ¿vos crees en las encuestas? Porque ahora estamos como en ese momento en donde las encuestas parecen ser como una especie de verdad revelada que otros traen, pero es una verdad muy imprecisa, porque te llega un dato que parece decirte, bueno, gana Massa, otra que dice gana Milei, y los cambios son de día a día. Sí, yo te diría que de hora a hora. Sí. ¿No? En el cual vos mirás una encuesta a la mañana y después salen dos a la tarde. Y ayer una plataforma, Letra P, sí, se sinceró y puso, vos abrís la página y están las dos encuestas al mismo tiempo. Encuesta 1, gana Massa, encuesta 2, gana Milei. Listo, dicen, ya están, te mando las dos. Claro. O sea, igual a nada. Claro, pues es lo mismo. Es información que satisface tu... si vos crees... Tu ansiedad. Sí. El problema es que satisfacer la ansiedad es seguir alimentándola. Sí. La ansiedad necesita más ansiedad. Y entonces vos con una encuesta sentís como... es falopa. Es falopa. O sea, por un momento te sentís tranquilo o inquieto hasta que... Hasta la próxima vez, hasta que viene, pues, te viene una y te pega bien. ¡Fa! Nariguetazo de Seop Bachmann. Un punto arriba, vamos. Y después te viene otra de Zurbarán y Garrafio asociado. Y, uy, pero esta pega mal. Está cortada. Y empiezan todas las discusiones. No, son operaciones, no. Son como los horóscopos, que son como un pequeño momento donde uno encuentra una satisfacción efímera.
o una angustia efímera, porque si vos ves una que te da abajo, vas a estar buscando una que te dé arriba. Sí. Y es lo mismo que encontrarse con gente. Me encuentro con alguien y te dice, bueno, no quería, vamos a estar 4 años hablando de Milei. ¿Sí? Me dijo recién. Y yo digo, no, yo creo que ganamos. Y entonces, bien, esa es la actitud. Cada uno se va encontrando y cada uno es agente de una pequeña, de un optimismo o un pesimismo, lo cual es igual a nada. Sí, da la sensación como que ya la parte más de discusión, más programática, de propuestas, no tiene ya mucho lugar. Estamos en una especie de juegos del miedo, ¿no? Como de ver quién logra demostrar que el otro le da más miedo, ¿no? Como que pareciera... Exacto, exacto. Creo que es eso, es como, como un momento donde ya la discusión pasa por mostrar la monstruosidad del otro... ¿Sí? ¿Qué es lo monstruoso para uno y qué es lo monstruoso para otro? Para otro, por ahí, la colimba, que venga el servicio. Mirá, ayer finalmente fue. Aparece la propuesta del servicio militar obligatorio y un militar dice que no, que va a seguir siendo balsa, ¿no? Y entonces, claro, es como una especie de debate que se da en 15 niveles y por niveles de segmentación. Sí. A cada uno le importa algo específico. Yo ayer hablaba con un taxista y de pronto, no, con un remisero, y el tipo me dijo, no va a ser nada de lo que dice. No, que no, yo le decía, ¿no? Están dando de empujar hacia. Y entonces, claro, cada uno, el tema es quién te corre de lo que vos ya estás seguro y te dejó tranquilo. Bueno, yo voy a hacer esto. Sí. Y entonces vos vas a resistir a que alguien te corra de ese lugar también, porque medianamente estás convencido, ¿sí? Hasta que en realidad. Es un tema de equilibrio, de pequeños equilibrios. Una decisión es un equilibrio. Si esa decisión sigue siendo dudosa, uno tiene que probar a tirarle pelotas a todo. Y por ahí vos no sabés el nivel de decisión que puede tener el tipo, cuál es la solidez de su voto a Milei o el voto en blanco. Entonces vos tenés que, por las dudas, empujar. Y ahí, quién sabe, decís, no lo tenía tan claro. Viste, boom, y se cae. El tema es que de afuera uno no ve, salvo cuando alguien te dice, no sé muy bien, y ahí sí. Entramos con todo. Ahí sí, pero... ¿Entendió esta parte o tardé mucho? Sí. Perdón. No, sentido perfecto. Me parece que es algo que le pasa a cualquiera que está mirando, que es que todos estamos en situaciones con discusiones de amigos y familiares. Sí. En donde de repente ya a esta altura parece como que uno quiere que gane Milei o que gane Massa para demostrarle a su primo o a su amigo que tenía razón o para cagarlo. Por supuesto. Como una pelea más de... No, pero claro. Eso es uno de los... A ver, vamos a hacer el diagrama. Sí. Paso A. Sí, venimos una Y hacia en el camino de la ansiedad, no aguantamos más. Tenemos dos opciones. Sí. Nos evadimos, nos metemos a ver Lilo y Stitch, lo que quieran. Sí. O salimos para el otro lado y pasamos a la etapa de activación. Y hacemos... Dentro de la activación tenemos dos cosas. Volvemos a tener otra bifurcación. Nos las pasamos discutiendo con aquello o tratamos de buscar y detectar aquello que puede sumar a nuestro objetivo. Sí. Debate absoluto con un tipo que no tiene ganas, que simplemente piensa en ganar, no nos sirve. No sirve. Es una pérdida de tiempo. Lo que hay que hacer es ver que uno no es que quiere ganar la discusión. Uno quiere que el otro vote lo que voto yo. O sea, ¿no? Sí. Es decir, y entonces ahí de poner armas de discursivas. Bueno, si es así, si vos lo pensás así, sí, hacé lo que quieras. Vos después no llores, porque pero dejar, no tratar de contraponer, porque no se puede contraponer propuestas. Está claro que en un debate ya no se trata. El problema del debate es que los debates sirven para hacerlos delante de otro, cuando hay un tercero mirando. ¿Se entiende? Sí. En donde el otro termine tomando la acción más sensata, que sería la que vos estás proponiendo, que es no enojarte, no sacarte, no el coso, encontrar argumentaciones, sí, a ver hasta dónde. Y de poner rápidamente armas en el momento de que vos ves que estás perdiendo el debate. Salir, correrse, para que el otro no vea que perdiste. Claro. No enojarse. En realidad hay que ir a buscar al otro y ponerse en la emoción del otro. El tipo que duda, vos te tenés que poner en la emoción del tipo que duda. Si está dudando, vos también dudás. Yo también estoy como vos. Y ahí ya hay una hermandad. ¿Cómo? Sí, la verdad que a mí no me gusta ninguno. Pero, y ahí en el pero está la oportunidad. Pero la verdad, ¿qué querés? Yo por mí hubiera votado Miriam Bregman. Sabés que soy trotskista de siempre. ¿Sí? Pero Miriam no entró. ¿Qué hago ahora? Entonces tengo que pensar. La verdad no me gusta ninguno de los dos. Ninguno.
pero me das a elegir. Y bueno, yo si un día tengo una peritonitis y no me pongo a ver si llega Cabify o Uber. Ay, no, Uber no, voy en Cabify. El primero que venga voy, claro, que me da más tranquilidad. Ese entra, pero el argumento entra una vez que vos lográs demostrarle al tipo que no es que lo querés convencer, no. ni que querés ganarle la discusión, ni que querés cagarlo. Es muy poca la gente que se anima a cambiar de opinión delante de otro. Es como cambiarse de ropa. Hay un pudor en la persona porque... Estar indeciso es un momento pudoroso para la gente. Dudar es mostrar fragilidad. Y nos enseñan de chico que no tenemos que mostrar fragilidad. Claro. Tenés que ser decidido. La persona que duda se la ve débil. Sí. De hecho, es un gran problema de nuestra sociedad suponer que decidir rápido es ser efectivo o fuerte. Sí. Es todo un tema de cierta sutileza. El otro día acá hubo un tema con una llave. ¿Sí? Sí, ¿puedo decir eso? Creo ¿puedo que lo comentar? Podemos decir o no, Sof, sí. No sé. ¿Costó? Anoche tenía que haber hablado con Pedro, pero me quedé dormido porque vine de Mendoza y no dormí casi, entonces me dormí temprano. ¿Le ibas a comentar lo de la llave? Porque fue un momento. No, lo voy a comentar a él. Pero... Hubo también un aprendizaje alrededor de ese... Claro, de paso le aviso a Pepe que lo voy a llamar después. Eso Dale. Genera más folclore sobre mí que digo que voy a llamar y no llamo. entonces, así, la llave, qué sé yo. Y de pronto vino... No podían entrar. Una productora que trabaja acá. Sí. Sofi. Y dijo: es una cuestión de fuerza suave. Y agarró y abrió. Los otros estuvieron, qué sé yo. Yo digo, guarda que van a romper la llave, ¿viste? Porque sí. A veces esa de huevo, huevo, no es huevo, huevo. A veces es sutileza. ¿Qué es huevo, huevo? Si yo me van a tengo una peritonitis y aparece, y está el cirujano, no, pero con huevo lo sacamos adelante, vamos. Y no. Esto no. Para vos es una metáfora de esta elección. ¿Es la fuerza suave? Sí. Totalmente. No es huevo, huevo. Huevo es lo que tiene que sentir uno, pero ante el otro es una actitud suave. Mirá, ¿puedo citar a Perón? Sí, sí, creo que en este canal se hace muy seguido. Esteban Pejkovic, un periodista, le va a hacer una nota a Perón en los años 60, en Puerta de Hierro. Sí. Pejkovic siempre se reconoció como no peronista, pero no antiperonista. ¿Se entiende? Sí. Un independiente. Entonces, lejos de lo que puede suponer, si a Perón lo iba a visitar un periodista que no era peronista, lo recibí, obviamente, porque es político. Sí. Ya, vamos, lo emboco, le hizo asado, le hizo... 3 días lo... Y ahí salió un libro que tuvo muchos títulos, Perón en camiseta, El último Perón, depende en qué momento salió. Perón en camiseta es el título más lindo, porque de verdad es un Perón que cuenta qué series de televisión mira y claro. Un montón de cosas de la vida diaria. Y entonces un momento Pejkovic le pregunta, ¿cómo hizo general para que lo siguiera tanta gente? Y Perón le dice, no, yo no me siguió la gente, yo vi para dónde iban y me puse adelante. Después doblé y ahí sí me siguieron. ¿Qué quiere decir esto más allá de Perón y esto? Quiere decir que muchas veces hay que acompañar, hay que ser un vendedor de Tupperware en la vida, para, ¿entendés? De la misma manera que uno seduce a una persona con la que quiere tener sexo, a la que uno le dice, quiero coger. Si no, hola, ¿cómo te va? Ah, sí. Hay alguna administración de la verdad, ¿no? Sí. Que consiste en, ¿te gusta Sutil. La...? ¿Te gusta la astrología? Sí. También. ¿Sí? Y a partir de ahí, uno va tomando una relación y generando una confianza. Mira, mucha gente, grandes líderes y gente, siempre me dice, muchas veces, el gringo Castro me dice, yo antes de hablar de política, trato de hacerme amigo. Hablar de los pibes, de las cosas que nos pasan, y así generar una confianza. Porque si yo de entrada voy, ya lo pongo en guardia al otro. En cambio, si genero un ámbito de... ¿Qué hacemos acá? ¿Cómo haces vos el programa? Generando un ámbito de charla, de escuchar, reconocer cuando te mandan un sablazo. No, diciéndole, ustedes tienen que hacer tal cosa. Claro. Y eso es a veces lo que... Entonces este es un momento de reflexionar con el otro, ¿sí? Ser paciente, tener la paciencia de un ferretero los sábados a la mañana. ¿Sí? ¿Fuiste a una ferretería un sábado a la mañana? Sí, es como que entras en un mundo donde todo el tiempo se siente de otra manera. Sí. En general las ferreterías tienen como siempre 2 grados más frío.
Sí, no sabemos por qué, es verdad. Pero lo genera eso y claro, está una charla como también de reflexión y de pero ¿qué es? ¿Esto me sirve, no me sirve? Claro. Anda por acá, probaste tal otra cosa. ¿Por qué? Y el sábado de la mañana, porque con el día, el resto de la semana, va gente que claro. sabe. Sí, ese día vamos los que queremos preguntar. Que manejar un mouse, pero sí. no. Sí, exactamente. Incluso nos tenemos la manito media silla. Sí, sí, sí. Entonces el tipo se espera y interiormente piensa, uy, es un pelotudo, ¿no? Todo el tiempo. Sí. Es, no, el flotante. Eso que tenés en el tanque se llama flotante. Eso, se quedó medio hundido. Y entonces, y con esa paciencia te va esperando. Y va de pronto, llegando. Sí, tranquilo, y en un momento te emboca. Me gusta. Te vendió el coso. Me gusta la, como la charla técnica de Saborido para conseguir votos. No sé, es como una sugerencia para conseguir. Sí. Pero sí, esta idea de la fuerza suave. Que Sof, ¿vos querés contar un poco a qué te referiste con fuerza suave? Para Hola. Tener tu palabra sí. de primera mano, ya que estamos. No, lo que pasó es que tenemos una puerta que es especial. Sí. Que se abre con más maña que con fuerza. Sí. Entonces yo lo que dije es que, no sé, 9:30 a.m, había que hacer una fuerza suave para entrar. Y nada más. Y a Pedro le encantó la... Es que es y eso. Tuve este momento mágico en donde Pedro Saborido me citó. Así que sí, yo ya está. Estoy. Por eso, pero esa fuerza suave consiste en que es la exacta tensión de que no se trata de empujar e insistir y huevo, sino que tiene que ver con la astucia. Y en ese momento uno tendría que dejar de lado esa primera y falsa vocación de satisfacer al ego. Sí. O sea, tener razón no implica que ganes. ¿Sí? Sí. Es más, incluso indignarse no implica que ganes. Una vez hace muchos años, yo tenía 22 años, y no me estaban pagando en una productora, no me pagaban. Clásico. Sí. Y entonces fui y pedí, qué sé yo, y el tipo un día vino, me recibió, me dice, mira, te voy a pagar. ¿Por qué? A vos, y encima apeló y dijo, a vos te voy a pagar, ¿sabes por qué? Porque no te enojaste y nos trataste bien. Entonces me gané, mira, era para recontraputearlos, ¿entendí? Prenderle fuego a la productora, pero yo elegí el camino de la política. Sí. Y a veces confundimos nuestra expresión política, ¿sí? ¿Sí? O ideológica, con hacer política, que es distinto. Son dos cosas distintas. Una cosa es gritar lo que vos sos y otra cosa es sumar a lo que vos querés. ¿Me explico? Sí, perfecto. Yo no sé si acá, y eso es el profesionalismo, es suspenderse a uno. Sí. La gente ve todos los días, dice a Nico Guzmán, y se está siempre igual este tipo, siempre está con ganas de hacer el programa, siempre a veces te mostrás un poquito, pero no sabe exactamente, y está bien que no lo sepa, y vos sí. no estás haciendo el programa según, porque cuántas veces, no vamos a decirlo acá, pero Sofi, ¿cuántas veces has venido acá y no tenías ganas? Casi todo. No, nunca. Yo la paso increíble. Oh, ya está. Muy no, bien. No, sí, varias política. Veces, varias veces. Está muy bien. Ah, pero esa varias veces, varias veces. Es, varias veces. Es una confesión pedagógica lo que te pido. Es como, viste, como. Ese es el éxito de los pastores evangelistas con respecto a los curas. Varias veces me voy mejor de como vengo. ¿Viste? Eso sucede. Claro. Sí. Como un cumpleaños a los que no quisiste ir. ¿Viste? Y después la pasé bien. A alguien. Sí, pero ¿por qué la diferencia de lo de los evangélicos me interesó? Porque el evangelista, el pastor, al contrario, el cura es como un tipo que está al borde de ser santo. Sí. Y el pastor siempre pecó. Claro. Entonces, es cercano. Claro, vos decís, el tipo, y se convierte como una miniserie el tipo. Sí. Yo fui falopero, yo robé, sí, sí. Yo tuve 15 sí. sexo con hombres y mujeres en un flechabús, éramos 20 yendo a Chascomús y estábamos ahí. Y entonces el que mira se apasiona, porque dice, está entretenido y ahora estoy bien. Sí. Entonces él mismo es una miniserie. En donde vos decís, entonces yo también puedo estar bien, porque yo me parezco a vos. Ni siquiera está, mirá, si el tipo volvió de eso, yo cómo no voy a poder estar mejor. Claro. Si el tipo afanaba. En cambio, el cura a veces es como que siempre está, entonces no me puedo identificar con el cura, porque siempre está bien el cura. ¿Sí? Totalmente. Entonces, y esto es lo mismo, si yo reconozco debilidades, la persona se,
se acerca, porque me dice, este también está mal como yo. Este che, también a veces le cuesta ir a trabajar. ¿Y qué te pasa con...? O sea, te digo como todo el fenómeno del otro lado que a mí me genera muchas dudas y preguntas, que es, primero, Macri apoyando a Milei, Milei recibiendo el apoyo de Macri, y de repente hablas con gente que lo vota a Milei y te dice... No, pero después cuando gane Milei lo va a cagar a Macri y va a gobernar él. Y del otro lado te dicen, no, ahora Macri le va a armar la estructura y va a ser más agresivo. Exactamente. Están todos convencidos. Hay que deshacer eso diciéndole precisamente que lo va a cagar Macri. Es imposible. Macri te va a cagar. Y al otro decir, Milei está loco, no le va a dar bola. Mirá el desorden que tienen. Yo mostraría, el demostrar el desorden del otro lado, sí. Porque es un caos. La chocamos, la chocan. Sí, claro que sí. De hecho, ya pasó. Acaba de chocar Juntos por el Cambio. Mirá la posición de... Vos sos un bull. Te van a cagar como a Bullrich. Sí. A Bullrich la cagaron los dos. Sí, ¿no? Pero la cagó Macri y y Milei también la caga cuando la agarra, le abraza. Sí, es entendible. La política le reservó lamentablemente ese lugar. No, yo las veces que vi a Patricia Bullrich no la vi bien. La veo como resignada a ese lugar donde apareció. ¿Y Macri? Y lo veo como un tipo que sigue jugando y que evidentemente quiere evitar algo y hasta podría llegar a negociar, a aflojar algo. Está demostrando que es un tipo que goza del poder, ¿no? Y goza de buscarlo, y goza de... No es ese nene bien, evidentemente. O sea, no se lo diría a alguien para que termine votando, la verdad. Pero entre nos te diría que es... Te das cuenta que es un tipo que tiene un nivel muy... muy fuerte de político, ¿no? Sí, sí. Como de manera que juega con mucha creatividad, mucha imaginación, mucho sentido de la oportunidad. Me gustaría analizar o buscar a alguien que sepa, que sea un gamerófilo o un analista de juegos, sí, para que compare el accionar de Macri con la idea, con las formas en que se juega el bridge. A ver si hay algo, si hay algún paralelo ahí. Entre la estrategia, la osadía, algo, porque es un juego que nosotros lo vemos, debe haber algo ahí que el tipo goza de una manera y donde aprende y lleva de un lado al otro. Lleva al bridge su experiencia en la política y llega a la política su experiencia en el bridge. Estoy seguro, porque no lo suelta. Y hay como algo que va a pasar ahora el domingo en el debate. No es un juego de moda para él, ¿eh? No. Es algo que le... No, tipo inteligente, loco. Y es un juego donde debe pegar y no lo juega todo el mundo. No. Un juego debe ser complejo. Debe ser complejo. Sí, bueno, sí, por algo sí, claro. No es popular también. Supongo que debe ser inaccesible en algún sentido. Debe costar más, como puede ser el ajedrez, que son juegos populares, pero digamos que no son juegos receptivos, que dice, bueno, ya está, más o menos te empezás a divertir. El ajedrez, si más o menos no lo juega bien, es un embole. Sí, totalmente. Che, y el domingo va a haber un debate. El debate va a ser como una especie de... Viste que hay nuevas reglas, porque no es que va a ser tan protocolar y de presentación como el anterior. ¿Es más suelto este? No es más tengo suelto. Idea. Son, teóricamente, 6 minutos donde se habla medio libre, yo te puedo interrumpir, y tiene una parte un poco más teatral, que es que vos podés moverte por cierto espacio. Sí. Es parecido a cómo se hacía en Brasil... en Estados Unidos, ¿viste? Que caminan y dan vuelta. Sí. No se pueden acercar tanto como en Brasil, que Bolsonaro y Lula estaban como casi cara a cara y se puso re picante. Pero, bueno, uno vio una parte de Milei que cuando le sale un poco ese descontrol, se ve como algo de su personalidad, de como una verdad que le sale cuando él pierde control. ¿Vos qué te imaginás que podría pasar en ese debate? ¿Qué te imaginás que podría ser más? Es una guerra de nervios. Yo creo que el debate va a ser un debate que va a pesar mucho sobre los indecisos, obviamente, y termina de formatear un personaje y te puede terminar de aparecer ese dato mínimo que a vos te inclina a una decisión, ¿viste? Como cuando...
cuando entras a un lugar o un bar o te quedas con una persona. Es un detalle. A veces, frente a todas las cosas, vos decís, che, pero tiene todo esto bueno y igual no me convence. O tiene todo esto malo y igual hay algo que me atrae. Y de pronto te agarrás de un detalle. La mirada, los ojos, el color de la guaflera, no sé. Algo que te terminó de decidir por algo. Y me gustó por eso, ¿no? Porque que incluso no tiene contacto tanto con un nivel de racionalidad extremo, sino precisamente con un nivel de cierta sutileza que te termina de equilibrar en una decisión, que es donde, ¿por qué uno quiere decidirse? Porque cuando uno se decide, vuelve a tener un equilibrio. Ya está, me decidí. Y entonces respira. El problema es cuando estamos indecisos. Pero ese, el tema de la indecisión es un tema que navegamos todo el tiempo. Y que todo el tiempo es, quiero tomar un café, ¿no? Y rápido, y hay tres bares, está cerca de acá, hay uno que se llama Crisol y otro que se llama Titola o Titola, no sé. Titola. Titola. Nosotros hablamos de Titola, porque nos gusta el nombre, ¿no? Claro, en Crisol por ahí tiene más, hay mucho sol y te atiende y Titola, la verdad que es muy lindo el lugar, pero no he sido satisfecho de ahí muchas veces. Sí, verdad, qué sé yo. Y bueno, es así. Bueno, y en un momento tenés que elegir, ¿a dónde voy? Estoy en la Crisol. Sí. Y en un momento decís, bueno, voy ahí porque hay sombra o voy allá porque me tratan mejor, lo que sea. Pero en determinado momento, eso pasa cuando uno quiere elegir el nombre de su hijo, cuando quiere ver si llama a una persona o no, ¿le mando un mensaje o no le mando un mensaje? Sí. Tengo el contacto, ¿le mando un emoji o no le mando un emoji? ¿Qué pasa si le mando un emoji de un fueguito? ¿Es mucho un emoji de un fueguito? ¿Qué pasa, Sofía? ¿Es mucho que te manden un emoji de un fueguito? Y depende del contexto. Ah, bueno, viste, pero y el problema es el que lo manda, porque vos ya está, lo vas a recibir. Justo ayer me mostraba, Sofía. ¿Un fueguito te mandaron? Sí, ayer lo. Bueno, sí. Es algo que se usa. Sí, no, fueguitos que me había mandado yo. Gracias, Nico, por exponer. Bueno. No, pero es algo que pasa. No, sí, uno manda fueguitos y después volvés y decís, mira, yo a vos te había mandado un fueguito, pero ahora te tengo que pedir medio kilo de pan, por ejemplo. Claro, bueno. Y le pedís medio kilo. Pero es lindo, hay ternura. Ahora te mandan una motoneta. ¿Qué es eso? Hola, ¿cómo te va? Y te contestan con una motoneta. Hay motoneta, ¿viste? Sí, ¿qué? Sí, hay motoneta. Rapidez, estás, no me molestes ahora. ¿Qué hay que interpretar? Hay que interpretar. Y el otro entonces queda en una situación de angustia porque no tiene claro qué es. Sí. Y ahí es eso, lo que no podemos seguir siempre evitando y por eso estamos mal todos estos días, es la angustia de estar en medio de una incertidumbre. Nada más. Y hay algo que no decidimos nosotros, sino que deciden un montón de gente. Entonces, obviamente, yo le diría a todos, aflojemos con las encuestas, seamos más espectadores. ¿Qué le pasa a un a las hinchadas de fútbol cuando en determinado momento ya no pueden hacer más nada? Y pasan a pudrir el partido, se meten en la cancha, rompen, gritan, le tiran la pudren. Sí. Es el momento, o sea, ya no se aguanta más la expectancia de que todos esos tipos resuelvan tu problema. Porque vos vas y es una pasión tercerizada. Sí. Vos vas, no jugás, vos mirás. Ahora, esto interpretando. Lo que te queda es alentar. Si interpreto esto, que es una lección bastante traumática porque de los dos lados se considera que el otro implica casi el fin del país o hasta, no sé, se habla del maligno del otro. ¿Viste? O sea, yo pienso, después de esta lección, va a haber que hacer, o sea, va a haber una parte de la población va a estar atravesando esto de una manera muy traumática. A mí eso me da tranquilidad. O sea, no puede ser tan malo si el otro sector lo sigue alentando. Okay. Quisiera creer en eso, ¿se entiende? Diría, che, no es tan grave, sí. No, pero ahí me estoy agarrando yo de algo, de un consuelo, de suponer que yo lo. Que algo no estás viendo por ahí. Que diría, che, sí, de esto vamos a salir la mitad, el país va a salir mal y la otra va a salir bien. Es tremendo, es así, es lo que acabas de decir. Tengamos una mirada un poco más amplia, ¿no? Uh-huh. Y uno dice, che, el domingo la mitad del país, esto es Argentina-Francia, y bueno, la alegría de la Argentina, y después decir la tristeza del pueblo francés, ponele. Sí. ¿No? Es como una parte donde no hay manera que en una disputa alguien no se sienta mal, si no, no hay disputa, no hay conflicto. No. No es que encontremos una vida, vamos a hacer una cosa, van a gobernar un mes cada uno.
Sí, claro, no, no, no. Un mes Milei, un mes Massa, y todo tranquilo. O partimos a la altura de La Pampa, la mitad de los que votamos a Massa nos vamos a vivir a la Patagonia y los que votaron a Milei se van a vivir al norte y chau. No hay el problema es cuando no hay una negociación. Se supone que el rasgo de la democracia va a ser que más allá de todas nuestras angustias, esperamos y vamos a tener que hacerlo, todos salgamos medianamente no conforme, pero por lo menos sabiendo que no termina siendo el fin. O sea, yo si gana Milei no me voy a pegar un tiro, ¿de acuerdo? Uh-huh. Es lo que termina pasando cuando nos pasamos de rosca. Se mató uno porque perdió Boca el otro día, ¿no? Sí. Se cagó un tiro uno. Bueno, bajemos un poco. Si llevamos la pasión a determinados lugares, bueno, habrá que hacer lo que va. Esto no quiere decir que yo piense que va a ganar Milei. Yo estoy convencido de que no va a ganar. ¿Sí? Pero sí, también atravesar esto. Mira, hay algo que es así, te voy a contar una vez, mi hija Sofía estaba jugando al sextobol, ¿sí? Sí. Y atrás había un partido de sextobol de chicas de 19, 20 años. Y estaban jugando una final o una semifinal, algo así. Era un partido muy importante, se sentía, ¿no? Sí. Y de pronto me doy vuelta y vienen dos chicas. Y habían terminado el partido, creo que no había salido bien lo que esperaban. Y una venía llorando y la otra diciéndole, bueno, ya está. Y yo decía, claro, una llora y la otra le dice, bueno, ya está. Y digo, ¿cuál es la verdad del partido? Sí. ¿La que está llorando o la otra que no le importa? Si vienen del mismo partido y son del mismo equipo. Entonces también es cómo vamos a vivir esto. Claro. O sea, perdón, estamos entrando en la etapa Claudio María Dominguística. No, pero es lo que le va a pasar a un periodista internacional de exacto, Francia, bueno, que está acá y al día siguiente de la elección ve a uno contento, a otro triste y trata de interpretar a partir de eso. Distancia emocional. Yo había propuesto en un momento, dice, ser paraguayo hasta el 19 a las 21 horas. Bien. Me hago paraguayo y miro las elecciones. ¿Cómo mirás vos las elecciones en Paraguay? No, o sea, con un nivel de distancia tremendo. Bueno, lo mismo, si sí. Soy paraguayo ahora, y que, sí. Milei, mirá, qué loco este tipo, está Massa. Y espero sí. Así, tomo distancia. Digo, hay algo que uno tiene que medianamente preservarse y es eso para, y después, o si no, pasar a la acción y empezar a hacer lista de desconocidos, qué cosa, y le hablo. Claro, claro. Mirá, a tu abuelo le van a sacar los remedios. Uy, mira, ¿entendés? Sí, de vuelta. Actividad. ¿Es evasión o acción? No hay punto en el medio, medio no nos sirve nada. No sirve estar nada. Haciendo saques de encuesta y así no sirve. No llega a ningún lado. Sí. Te quería preguntar antes de terminar, sí. Pues se tiene que ir. Sí, me tengo que ir, tengo que salir con Mex ahora. La última. Se pasó rápido. Sí, Massa, la última. Sí. ¿Qué te gusta de Massa? ¿Qué le falta a Massa? No sé, a esta altura lo está dando todo. No sé qué es lo que no puede dar. Le veo actitud, lo veo profesional, lo veo serio. No sé qué le estaría faltando. Me parece que lo que le faltan, evidentemente, son un par de puntos para terminar siendo el presidente. Yo pocas veces vi a alguien con tantas ganas de ganar algo. ¿Sí, no? ¡Wow! Es tremendo. Y eso seduce. Bueno. Eso seduce, porque eso te daba... Che, este tipo... Sí, sí. Merece ganar, va a ganar. No lo veo a Milei con esa actitud, no. Para nada. Se lo ve más dubitativo, te como... Sí, yo creo que la puede chocar, pero ahora hablando fuera de cualquier valoración ideológica o política o cualquier afecto, lo veo más... además lo veo como tranquilo, seguro. Lo tengo, tanto que digo, bueno, ya está, loco, dale el avión a este para que maneje. Ese es un gran argumento. Si tenés en un avión, necesitamos un piloto. Se lo doy a este, más allá de lo que piense, elijo el profesional o elijo al loco a ver que haga algo distinto. No, loco... Dame el sensato. Gracias, Pedro. No, por favor. Un placer total. Pará, ¿puedo chiviar algo? Mira, todo lo que quieras. Toma, para que sorteen. Así nomás. Lo resorteamos. Sí, porque lo empezaron Sí, bueno, regalazo. Ahora pueden sortear otro. Porque empezamos, lo reeditó Planeta ahora. Si querés, quédatelo. Y te hace bien esto. Si no, lo sorteamos. Quédatelo a ver si quiero te las decidís. Cosas. Las dos cosas. Quiero ¿Qué no lo tenías vos? No, no tengo. Bueno, entonces sortea este y mañana pasado. Dale. Te traigo. Bueno, traigo. Perfecto. Te lo reagradezco. Sí. Ahora vemos cómo lo sorteamos.
vamos. Sí. A ver, y el 17 estamos en qué tren, que están invitados, les vamos a mandar. Ahí está, regalen dos entradas para qué tren, que estamos con Rep el 17 en, del 17 de noviembre. Dale, genial, lo hablamos con vos lo de las entradas. Sí, 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 sí. Dale, ya bueno, genial, listo, perfecto. Entradas, Pedro, un placer total. Pedro Saborido. Música. ¿Qué hacemos? ¿Música? Dale, música y seguimos. Reinona, re-influencer, redes, marketing. Sí, wow, redes. ¡Qué cámara pegaste! Samsung. Sí, Samsung. Japoneses. Siempre japoneses, ¿no? Siempre no, ¿eh? Samsung es una empresa coreana. ¿Aposta? Sí. Coreano. O sea, tipo, los coreanos eran re pobres y ahora le venden celulares a todo el mundo. O sea, en Argentina no podemos hacer lo mismo. Sí, mira, te lo grafico fácil.
Estados Unidos y la Unión Europea invirtieron en investigación y desarrollo de forma sostenida, lo que impactó directamente en el avance científico de cada país. A mitad del siglo XX, en Argentina, tuvimos una época de oro. Nuestro primer reactor nuclear, que sería el primero de tantos. Se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. Se creó el CONICET, dirigido por Bernardo Houssay. Él ganó el Premio Nobel de Medicina en 1947. También se impulsó fuerte la computación con Clementina. Clementina, así se llamaba la primera computadora. Clementina. Alto hits. ¿Y qué pasó entonces? Y pasaron varias cosas. En el 66 echaron a varios científicos a bastonazos. Y en el 76 vino la dictadura. Y en los 90 a los científicos los mandaron a lavar los platos. Upa. O sea, así no hay ciencia que aguante. Igual pará, que ahora repunta. En 2002, en Argentina, volvimos a prestarle atención a la ciencia. Comenzó una inversión sostenida durante varios años y volvieron muchos científicos de afuera. Y en 2019, con la pandemia, fue imprescindible invertir en ciencia. Se desarrollaron vacunas y kits de detección, entre otras cosas. Y ahora tenemos a Clementina 21. Una supercomputadora 250 millones de veces más poderosa que su antecesora. Pero Corea lo que tuvo fue un apoyo estatal sostenido en el tiempo. Mediante una inversión constante en ciencia y tecnología. ¡Wow! Le hicieron bien de Koreans, ¿eh? Toma. O sea, no es un iPhone, pero buenardo, ¿eh? Arrefanel. Saquémonos una selfie para las redes. Dale. Va. Hace unos días se convirtió en ley el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que traza 10 desafíos nacionales para la próxima década, porque sabemos que el desarrollo de nuestra ciencia y tecnología abona a un país más justo y soberano. Si les gustó el video, pueden encontrarlo en las redes de Tech y compartirlo con más personas. Cara no es la ciencia, cara es la ignorancia, ¿no? Exactamente, Sophie. Eso tenías que decir. Muy bien dicho. ¡Wow! Muy bien tenés dicho. Tenés muy a la mano esa foto, Juan. ¡Ay, Dios! Excelente. Escúchame. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Tengo cordobeses al habla. Esto es muy importante. Vamos a hablar en un ratito con cordobeses para hacer el abrazo histórico entre los cordobeses y yo. Después de algunos encuentros que tuvimos, que no importa, no los vamos a recordar ahora. Y por otro lado, acaba de hablar Sergio Massa, sí, en Cadena 3 en Córdoba. Sí. Porque me dijeron que puede haber alguna novedad, noticia ahí. A ver, lo escuchamos, a ver si lo tienen. Dale. A ver, Sergio. Por ejemplo, que tengo la decisión de que la mitad del directorio del Banco Central sea del principal bloque de la oposición para que haya control. Ok. Un titular. Sí, te puedo decir que mi objetivo ¿está hablando de Juntos por el Cambio o hablando de Milei? Que sea el principal bloque de la oposición. Okay. Que sea el principal bloque parlamentario. Oye, Juntos por el Cambio. Es Juntos por el Cambio. Sí, sí, pero vio que está medio partido. Pareciera que van a hacer ahí un interbloque. Por eso lo dije hoy. Claro, pareciera que van a hacer ahí un interbloque de centro. Un pedazo de Juntos por el Cambio y un pedazo de otros actores de partidos provinciales. Ok, ahí tenés la primera noticia, que es, Massa dijo, la mitad del directorio del Banco Central va a ser para el bloque mayoritario de la oposición. Sí. Que hoy sería Juntos por el Cambio, pero claro, hay que ver cómo queda conformado una vez que pasen estas elecciones, porque uh-huh, hay una parte del PRO que está en alianza con La Libertad Avanza, hay que ver si eso se institucionaliza o qué. Si es un apoyo incondicional o si es un acuerdo, la gran duda de estos días, ¿no? Sí, es un... Exactamente, Sofi. ¿Y hay otro más o sí, no? Sí. Retomo recién lo que decía Sergio. ¿Es el gobierno kirchnerista este de Sergio Massa, como plantea Schiaretti? No, el gobierno de Sergio Massa es de Sergio Massa. Y es un gobierno de unidad nacional. Empieza el 10 de diciembre. Y precisamente el hecho de convocar un gobierno de unión nacional y plantear que sectores del mundo empresario, sectores del mundo del agro, sectores de diferentes fuerzas políticas tengamos la capacidad de definir políticas de Estado, tiene que ver con una etapa nueva de la Argentina. Ok, ahí no anunció. No, dijo la otra noticia, que es que su ministro de Economía no va a ser alguien de su fuerza política. El ministro de Economía no va a ser alguien de mi fuerza política. O sea, que el ministro de Economía puede llegar a ser, ¿quién? ¿Melco? Quizás, lo respeta mucho. Retrado. Digamos que Labaña, que es quien le está haciendo de asesor, sería un poco de su misma fuerza.
Me parece que este la Baña no entra dentro de la categoría que está describiendo él acá. No, no, pero sería alguien más como... Sí, yo creo que Melconian o algún... Lo que pasa es que no se va a ir muy de mambo con el tipo de oposición que elija. Va a elegir un cuadro técnico, me parece. Veremos. A ver, para explicar un poco el contexto de lo que está pasando en la campaña y de Massa en Córdoba. Massa está en Córdoba porque es uno de los lugares en donde Massa puede pescar votos, como se llama, ¿no? En donde puede crecer. Es un lugar en donde sacó menos del 14%, 13% y pico. Salió cuarto en Córdoba, que es una provincia en donde hay 2.300.000 votos. Ahí hay una cantidad de votos importante de Schiaretti. Estaba tratando de ver algún posicionamiento más claro de Schiaretti. Estos días Schiaretti cuestionó el juicio a la Corte Suprema y dijo, llevado adelante por el gobierno kirchnerista. Lo mismo dijo Martín Yarlora, que es el nuevo gobernador electo. Es llamativo que hayan usado ese argumento como posicionamiento, pues es un no posicionamiento, ellos llaman a la neutralidad. Aparte, en el medio de que Massa también se separó de lo que es el juicio a la corte. Sí, él apoyando activamente. Uh-huh. Dijo, de hecho, que le pidió a los legisladores, a los diputados de Unión por la Patria, que no avancen con el tema, que no era el tema de agenda para el momento de la campaña, etcétera. Uy, me acaba de dar una puntada acá. Tenés agüita, tomá y respirá profundo por la nariz. ¿Será un momento donde ya voy a empezar a somatizar el aire? No, yo creo que es una cuestión de postura y que estás respirando mal. Puede ser. Tomá agüita. Sí, estoy respirando mal. Y capaz. Bueno, puede ser. Vamos a ver qué puede ser. ¿Tensión? ¿Es un paro al corazón? Puede ser. Pero está muy abajo. No, no me asustes con eso. Escúchame, vamos a ver Massa ayer en Córdoba. Para tratar de entender cuál es el tono de la campaña de Massa, recordemos que estamos... Por hablar con cordobeses en un ratito, Por hablar con cordobeses. Cuando vos digas. Yo diría, miremos un par de videos y en unos 10 minutos lo hacemos. Dale. ¿No? Stay tuned. Sí. A ver. ¿Está conectado? ¿No está conectado? ¿Puedo decir algo? Sí, obvio. Cuando pones el video, ¿podrías probar darle doble clic a ver si se pone en pantalla completa? Mirá lo que hiciste, que te lo pida explícitamente. Esta es como una parte de producción al aire, pero si yo le doy pantalla completa, lo que pasa a veces es que la cabeza de Massa queda cortada, o del que está hablando. En este caso no creo, porque es un plano general, ¿ves? Queda cortada. Y yo prefiero que se vea bien la imagen a que quede cortada. Yo tengo una respuesta para esto, que es que una de nuestras búsquedas es que se vea el escritorio de la compu de Nico. Sí, no pasa nada. Esa es la primera, y ya que estamos... No, pero mira, yo lo que prefiero es hacer esto, te lo pongo más o menos en el medio y que se vea toda la imagen, porque si no, hay algo que te perdés cuando haces pantalla completa, es que se ve medio cortadito. ¿Qué opinan? Nada, después lo charlamos en el chat. A ver, ¿qué prefiere la Genchi? A ver, Sergio. Es una provincia que a lo largo de los últimos años ha peleado por su desarrollo y por su crecimiento... Muchas veces sintiéndose sola, muchas veces sintiendo que desde el poder central se le dio la espalda, muchas veces sintiendo que era injusta la distribución de ingresos respecto del aporte que hacían. Una declaración de amor a Córdoba. Por la parte que me toque, una canción de Leo Mattioli. Mis disculpas a los cordobeses. Por la parte que me corresponde desde el 10 de diciembre... Fuerte, la disculpa a los cordobeses. Mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota, de que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo, y nunca más le tenga que hacer juicio a la nación para ser parte de la justa distribución de ingresos. Gracias a los trabajadores, a las trabajadoras, gracias a los empresarios, a los intendentes, trabajemos juntos por la Argentina de la Unión Nacional que abrace definitivamente a todos los cordobeses. Bueno, es un intento, me parece, de Massa, de capturar ese voto peronista, pero peronista más esquiaretista, de la sotista yarlorista. ¿Habrá visto tú ayer? En donde... También, un poco de que levantaron tus asesoramientos. Porque, ayer le dijimos esto, y mucha gente que nos mandó audio desde Córdoba decía que los cordobeses lo que consideran es que el kirchnerismo es básicamente como algo que fomenta el no trabajo. Como los vagos. Entonces, me parece acá interesante cómo Massa va justo a eso. Pareciera como que
escuchó Tugo o sus asesores o hicieron un estudio de opinión pública. Y ¿no? Después otra cosa que escuchó capaz fue Leo Mattioli en La Disculpa, que hay una canción que dice: ay, si un día te encuentras sola y no encuentras la persona, no que lo te tengo. Haga sentir lo mismo que conmigo sentías a solas. Para mí es eso, como que no te dejen sola, que no te dejen denunciando, Cordobita querida, soy yo, Sergio Massa, votame. Qué lindo. Todo eso, ¿no? Muy lindo. Y ayer habló también en otro acto un poco más grande, Massa, en donde se refirió al gobernador electo Yarlora. A ver. Que si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a juntar a mi gabinete, voy a llamar al gobernador Yarlora, que es el que eligieron los cordobeses. Le voy a decir, gobernador, armemos la agenda. Córdoba es el corazón de la Argentina. Tenemos 4 años de trabajo juntos. Córdoba es el corazón de Argentina, también es una frase potente para digamos, interpelar a los cordobeses. Es una diferencia muy grande con respecto a la relación que hubo histórica entre este gobierno y Córdoba. Es como una distancia que hay que ver si se puede acortar, pero claramente, uno si piensa políticamente, la verdad es que Schiaretti tiene bastante más que ver con Massa que con Macri, si bien tuvieron un acuerdo político histórico Schiaretti y Macri. O Yarlora, digamos, son figuras de un peronismo federal no kirchnerista, donde Massa claramente está cómodo. Digamos. Peronismo cordobés. No es algo que le quede incómodo a él esto. No es que está Axel Kicillof diciendo esto con otra historia, con otro contexto, con otros socios. Así que bueno, hay que ver, puede llegar a tener cierto efecto en eso. La verdad es que hasta ahora las manifestaciones de parte de Schiaretti y de Yarlora no vienen siendo a favor de Massa, sino te diría un poco más a favor de Milei, porque los tweets de Schiaretti vienen siendo matándolo a Massa, ¿eh? Que vienen con esa neutralidad. Es una neutralidad rara. Una neutralidad rara. Sí, a ver cómo termina el discurso. Banderas. Sí. Mostrame banderas. Tenemos que armar esta convocatoria a la Unión Nacional, cuidando gran parte del patrimonio que tenemos construido como sociedad. Quiero decirle a cada abuelo y a cada abuela de Córdoba, quédense tranquilos, voy a hacer cumplir con los aportes del Tesoro que quieren eliminar los otros, hablando de subsidio, para que tengan los medicamentos gratis, para que cuando la inflación le gane a la jubilación, el Estado ponga recursos. Bueno, muy dirigido a una demanda concreta de votantes de Córdoba. Está apuntando a jubilados, está apuntando a sectores concretos que se verían afectados por la política de Milei. ¿Sabías que Massa fue uno de los más jóvenes directores del ANSES? Y sí, ahí ganó gran parte de su capital político, que son las abuelas y los abuelos. Y por me eso. Me encanta lo que me contás, Sofi. Decime más. Voten a Massa. Esa es tu conclusión. Esa es la línea, sí. Escúchame, ¿tenés algún cordobés ahí? Si tenés algún cordobés. Yo ya lo llamo. Dale. Llamalo mientras yo sigo con esto. Pero si tenés cordobeses, pues estamos para hacer el encuentro histórico. Me di cuenta que esta campaña se va a definir bastante por lo que es la seducción del cordobés. La seducción de Córdoba. ¿Por qué? Veo atrás que tengo un montón de mensajes borrados. ¿Qué habrán dicho? ¿Qué habrán dicho? Bueno. No, es que putean. ¿Querés verlos? Los desbaneamos. A ver qué putean. ¿Qué decían? Como orgullo, el CONICET. En entrevistas porque no podré publicar mi hormigas trans. Ah, claro. Ok, bueno. Bueno, la seducción de Córdoba. La seducción de Córdoba, que también la vamos a ver del lado de... Eso me va a faltar respeto. El ano de Batman. Pará. El cierre de campaña de Milei va a ser en Córdoba. ¿Esto lo sabían? No, yo no lo sabía de verdad. El cierre de campaña de Milei va a ser en Córdoba, que demuestra que esta campaña, por lo menos, estos próximos...
10 días van a ser de búsqueda del voto cordobés. La seducción del cordobés. Es total. ¿No? La seducción es total. Por eso, cuando yo ayer hice mi imitación de un cordobés... No lo vuelvas a hacer. Posiblemente... No lo vuelvas a hacer porque estás perjudicando... Posiblemente me equivoqué. Yo digo, votá más y vos no, haces no, una no. cosa de cordobés. Posiblemente... Hay que hacer un poco de cuestión amorosa. Me equivoqué. Unos ojitos. A ver esos ojos. Pido disculpas a Córdoba. Míralos a la cámara. Basta, joda, basta. Le pido disculpas a Córdoba. Pará, hacele un planazo. Le pido disculpas a Córdoba y a los cordobeses. ¿Y una música sensual? Ah, no, no. Le pido disculpas a los cordobeses y las cordobesas. Qué arte, ¿no? Bueno, los cordobeses, métanse en el link. Sí, si hay cordobeses que están para salir a hablar y que hagamos el abrazo histórico, es el momento de hacerlo, ¿eh? Mientras tanto, algo más de Massa en Córdoba. Tengo uno, a ver, acá juega si depende, si tienen para que salga alguien y si no, te tiro un video. Tiro video. Massa en Córdoba. Y quiero por último. Mira cómo dice Córdoba el video. Todo Córdoba. Sé que es una provincia que a lo largo de los últimos años. Ojo, Sergio. Ha peleado sí. por su desarrollo y por su crecimiento. Ok. Muchas veces sintiéndose sola. Muchas veces sintiendo que desde el poder central. Se le dio la espalda. Muchas veces sintiendo que era injusta la distribución de ingresos respecto del aporte que hacía. Por la parte que me toque, a ver. Disculpas a los cordobeses. Disculpas a los cordobeses, estamos hoy en esa tónica, ¿eh? Por la parte que me corresponde, desde el 10 de diciembre, mi compromiso en memoria de José Manuel de la Sota, de que Córdoba, como corazón de nuestro país, sea parte del crecimiento, del desarrollo, y nunca más le tenga que hacer juicio a la nación para ser parte de la justa distribución de ingresos. Gracias a los trabajadores, a las trabajadoras, gracias a los empresarios, a los intendentes. Trabajemos juntos por la Argentina de la Unión Nacional. Córdoba, corazón de la Argentina. Y estamos en comunicación con alguien de Córdoba en este momento para hacer el abrazo histórico, la reconciliación, el fin de todo lo conflictivo. Todo ha sido olvidado y esto lo voy a charlar con... Hola. Buenas. Hola, hermano. Hola, hermano. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Acá. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Teo. Teo. ¿De qué sí. parte de Córdoba sos? Actualmente estoy en Córdoba capital, en barrio General Paz, así que... Bien, bien, bueno, es muy importante para mí este llamado. La primera pregunta es, hola sí. Teo, ¿cómo andás? ¿Cómo? Tenés cuidado. ¿A vos te pareció una falta de respeto lo que hizo Nicolás Goodman en el día de ayer con la imitación? No, personalmente no. Perfecto. Aparte, yo lo vengo siguiendo Nico últimamente y me gusta mucho. Mira, gracias Teo. Gracias. Esto es un abrazo. Que banco que. Aparte, hay que bancársela para hacer una imitación del cordobés así. Te lo agradezco, Teo, pero. Tienes un acentazo, Teo. Yo sé que me equivoqué. Sí que me equivoqué. Lo primero que quiero preguntarte es: ¿qué sentís que necesita hoy el cordobés? ¿Qué siente el cordobés? ¿Qué le pasa? Porque estamos todos tratando de interpretar. Desde la capital, ¿qué pasa en Córdoba? Y me gustaría tener de primera mano. A ver, creo que lo que hay es una fuerte sensación de enojo, en general. Sí. No sé, también yo, digamos, tengo mi posición personal, entonces tampoco me puedo hablar en representación de todos. No, pero sí hay una fuerte sensación de enojo. Y particularmente, a ver, creo que la gente que se inclinó más hacia lo que era votar a lo que es el espacio de Milei o más de derecha, sí. es particularmente por un cansancio con todo lo que es la política en general, que de todas formas es un discurso de polarización que no sé si necesariamente surge de Córdoba en sí, sino que viene un poco de afuera y que es el mismo discurso de polarización que nos interpela un poco a todos. Sí. Entonces creo que va un poco más allá de ser, o sea, de solamente lo que es Córdoba en sí mismo.
Inclusive, sí. Si no me pongo a pensar la elección y los resultados que se dieron solo en la provincia de Córdoba, creo que hubiera sido hasta incluso un mejor resultado, porque, por ejemplo, a mí las posiciones de extrema nunca, no me gustan, digamos. Creo que sí. Uno lo aprende también en la vida, que cualquier cosa de extremo no está bueno. Sí. Y este de resultados electorales, en algún punto, son los que más posibilidades le dan a Milei de ganar. El hecho de ir al balotaje con Massa. En otro contexto no iba a tener posibilidad de ganar. Si iba a un balotaje con Bullrich, claro, o con Schiaretti, o con el que fuera, no iba a tener posibilidad de ganar, porque el peronismo se iba a pegar atrás del que fuera en contra de Milei. Sí. Por lo menos la parte más kirchnerista. Entonces creo que... O incluso si vos ves el resultado que sea en Córdoba, de que queda Milei primero y segundo Schiaretti, creo que hubiera sido, hasta incluso si eso se da a nivel nacional, un poco mejor. Y hubiera sido un cambio realmente de los que son los candidatos fuertes que hay a nivel provincial en la política. No es que yo sea del PJ de acá, o sea, yo no tengo afiliación política ni nada, tampoco es que me gusta muchísimo el gobierno de Schiaretti. Sí considero que él fue el único candidato que apuntó un problema concreto que tenemos como país, que es histórico y que para mí tiene que ver, o sea, un poco más allá de las posturas políticas o de los partidos políticos, que es... el problema de que todo el proceso comercial que tiene el país está controlado por Buenos Aires. Claro, ahí hay algo que me parece que, a ver si lo interpreto, que es, o que lo estoy viendo en distintas provincias, que es la idea de las provincias estamos generando todo este laburo, recursos, etcétera, y el Estado Nacional es un poco un problema, más que una solución. Entonces, de repente, un tipo que me dice que va a dinamitar el Estado Nacional... Y me tienta a mí si soy de la provincia, porque la verdad lo que quiero que aparezca lo menos posible. Digo, un poco juntando lo que decís vos y lo que dijo ayer Massa, que parece que algún estudio de opinión pública hizo para decir, mira, acá el Estado Central no te va a joder más. Hay como una idea de eso, como una distancia entre que lo que pasa en Buenos Aires en el gobierno parece como muy alejado de la cotidiana de lo que se vive en distintas provincias. Va un poco más allá del hecho del Estado Nacional, inclusive. O sea, obviamente tiene su responsabilidad, pero estamos todos en el mismo país, entonces todos tenemos nuestro nivel de responsabilidad. Pero yo creo que el problema tiene que ver con esto de que, a ver, si vos vas a controlar el comercio, porque ahora sí, que está controlado, tenemos un solo puerto y es la salida que tenemos más importante para el comercio a nivel nacional. Sí. Vos en algún punto vas a fijar toda tu estructura de costos generales en función de lo que compras y lo que vendes. Sí. Y si vos estás completamente desconectado de la producción y de los recursos que te dan, es porque vos solamente vas a vender lo que más rentabilidad te da en el mercado internacional. Sí. Y vas a tener un problema porque vas a desatender a todo ese trabajo y a toda esa capacidad productiva que te dan. Sí. Y encima, al no generarlo nunca, terminás teniendo que las únicas o lo único desarrollo económico se va a dar alrededor de ese flujo comercial que te dan. Y tenés este problema también demográfico de que se termina concentrando gran parte de la población en Buenos Aires. Entonces, creo que es un poco más, o es una discusión más general. No, creo que ningún candidato en sí lo abordó de ese lado. Es que Aleti solamente lo apuntó porque, bueno, está también en Córdoba, pero siempre más desde el enfoque de la coparticipación, y no es solamente el enfoque de la coparticipación. Es decir, si somos un país, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que, sí, total, que cuidarnos entre nosotros, y eso creo que es lo importante. Más allá de, y cada uno, viste, cumpla su rol y pueda aportar desde lo que tiene. Pero ahora, en definitiva, o sea, lo que pasó, lo que terminó pasando, y esto es mi visión personal y puedo estar equivocado, es que a nivel político hace muchos años se aprovechó esa concentración de población que hay en Buenos Aires para ganar las elecciones. Se hizo un gasto enorme fiscal para poder sostener, porque no sé cuánto, acá pagamos una locura de luz comparado con lo que se paga en plena ciudad de Buenos Aires. Sí. Y la calidad de vida que tiene la gente que está en la ciudad de Buenos Aires, que no es en contra de la gente, pero en relación a lo que tiene el resto del país, no, es como bastante desbalanceada, teniendo una cantidad de subsidios, o sea, los mismos viajes de colectivo. Allá son distancias mucho más grandes que acá, sí, y son los colectivos, pero una estupidez más barato. Perdón de palabra, no sé si podés decirlo, ¿no? Sí, sí, podés decirlo tranquilamente. Entonces, y todo eso... En algún punto, toda la gran parte de la deuda que se fue generando y que fueron tomando los distintos gobiernos, porque no fue un único gobierno que hizo eso, fueron a pagar ese costo que no benefició a nadie, en definitiva. Entiendo perfecto. Bueno, gracias. Gracias por compartirme tu mirada. Y te hago una pregunta. ¿Vos cuando, vos sabés hacer, podés hacer el tono porteño?
No me sale. O sea, lo puedo hacer, pero no lo saco. Ni Dale, inténtalo. Intentar. A ver, ¿cómo? Devolvamos la ofensa con otra ofensa. Desnaturalicémoslo, pues si no el tono porteño parece como el grado cero de y después todo. Pero no es eso. Depende de dónde lo. Pensá en alguien porteño que conozcas y. Bueno. Es que lo primero que se me viene a la cabeza es hacer como una imitación de Macri, pero no sé qué tan. Y a ver. A ver, a ver. Es que. Es como con una doble L, ¿no? O como un sh. Hacemos bastante sh, pero a ver. ¿Cómo sería? Decir una frase como nosotros los argentinos queremos armar un carrión. ¿Armar un qué? Claro. ¿Un qué? No sé, una valija, irnos de viaje. Estábamos pensando en Macri. Macri anda con un carrión. Nosotros los argentinos queremos una... Un latte macchiato. Un latte macchiato. No, queremos un cortado. Nosotros los argentinos queremos un cortado. Nosotros los argentinos queremos un cortado. Va queriendo, no sé. Va queriendo. Está bastante. Tenés mucho cantito y está bueno. Bueno, bien. Teo, gracias, en serio. Y si me puedes hacer acercar un poco tu cabeza hacia tu izquierda, así te doy un abrazo histórico. Un abrazo virtual. ¿Sería acá a la izquierda? Sí, ahí te está abrazando Nico. Ay, Teo, lo estás dando todo, gracias. Gracias, Teo. Gracias, Teo. Un jame jame ja hicieron, hermoso. Un abrazo muy raro, pero creo que fue muy sentido. Teo, gracias en serio por salir un rato. Gracias a usted por el tiempo y por dar estos espacios. También quiero reconocer ese debate que hicieron con los militantes y demás. Sí. Está muy bueno que empiecen a generar ese espacio de diálogo y que estemos abiertos a escuchar otras cosas, porque hoy se polarizó mucho todo y por ahí claramente no es el camino. Así que muchas gracias por generar estos espacios y por escuchar la opinión. Gracias a vos. Gracias. Teo, están pidiendo mucho tu Instagram en el chat. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se calientan? Se calientan pero enseguida. Al toque se calientan. Así que si volvés al chat, ahí te lo van dando pidiendo. No uso redes sociales. Perfecto. Eso te va a generar todavía más sex appeal. Más sex appeal todavía. Todo suma a eso. Gracias, Teo. Abrazo grande. Gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, ahí estamos, acercándonos. Tenemos acercándonos. Otro. Otra persona de Córdoba. Digo, a mí me... chat pero el chat ves que lo pidieron, no es que yo soy jeropa, Sí. Solamente. Dije. Solamente. Dije. No soy Dije. Solamente Dije. Yo. Es como. Tengo el celu, chicos. Yo no necesito IG, ¿saben? No, vos estás. Bueno. Y tenés. Tenemos otra persona que ya está conectada. A ver. Está conectada, ¿no? A ver si está conectada. Joa. ¿Está conectada? Sí, está Hola. Conectada. Hola. Ana. Hola, Ana, ¿cómo estás? Soy Nico, ¿me escuchás? Hola. Hola, Ana. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. ¿Me escuchás? Muy bien, ¿vos? Yo te escucho perfecto. Genial, genial. Gracias, Ana, por salir un ratito desde Córdoba. Contame un poco, ¿qué sensación tenés vos? ¿Cómo está atravesando el cordobés esta campaña? ¿Hay como una búsqueda del voto cordobés? ¿Qué interpretación haces vos? Córdoba es una provincia muy especial. Yo hace 30 años que vivo en Córdoba. Soy de la provincia de San Luis. Mirá. De los Rodríguez A. Ok, es un gusto adquirido para vos. Yo milité en la campaña del Gallego de la Sota. Ah, ok. Soy peronista. Sí. Y trabajé durante el periodo que Sergio Massa fue director ejecutivo. Ok. Uno de los directores más jóvenes de ANSES. Sí. Lo que diferenciamos en Córdoba mucho es el kirchnerismo del peronismo. Mm. Córdoba tuvo una excelente relación con el peronismo durante el periodo de Néstor, durante el periodo de que Sergio Massa fue director ejecutivo, por eso sí. Le habla mucho a los jubilados, recorría mucho la provincia, claro. Tiene muy buena relación con las empresas, tuvo buena empresa, muy buena relación con la parte rural en la provincia de Córdoba. Pero Córdoba después tuvo como una especie de corte porque el kirchnerismo como que, yo lo digo personalmente y es una opinión mía, creo que los representantes del kirchnerismo en Córdoba ya hicieron más grieta que otra Córdoba. Ok, hicieron grieta. Okay, y ocuparon espacio para orar a los... Bien. Entonces quedamos como el viejo peronismo, porque era como que nos catalogaban como los peronistas del gallego. Sí. Y el nuevo peronismo, que era el kirchnerismo nuevo que había aparecido. Y en realidad, uno que ha sido peronista toda la vida sabe que dentro del peronismo tenemos todos los ismos sabidos y por saber. Yo le voté a Menem,
fui menemista en un tiempo, como existió el menemismo, el kirchnerismo. Y el gringo tiene otro tipo de relación. El gringo es un peronista de derecha. Toda la vida fue un peronista de derecha. No es igual al gallego de la Sota. Claro. Y nunca, Ana, es igual. ¿Y qué te parece que debería, qué necesita el cordobés para ser seducido, digamos? El discurso que está dando Sergio ahora. ¿Y cómo lo sintetizarías? Es incorporarnos como parte del país. Como yo no represento a esto que ustedes tanto odian, que es cierto. El cordobés odia el kirchnerismo, no el peronismo, odia el kirchnerismo. Tiene como una cosa muy especial, por eso ganó Macri en Córdoba. Claro. Y por el curso del kirchnerismo en Córdoba pega fuerte. Si vos decís Massa, como dice el gringo, representa al kirchnerismo, entonces sí le estás pegando por ese lado. Claro. Y te hago esta pregunta. O sea, eso le jode al peronismo. ¿Cómo ves? Ana, se me está cortando un poco, así que te agradezco porque me quedó igual clarísimo el planteo. Pero gracias, Ana, si estás ahí. Bueno, te mando un beso. Estamos como en un momento de distintas charlas con Córdoba y todas van más o menos por lo mismo, ¿eh? No sé si más o menos lo estás viendo vos, Sof, pero hay como una cosa bastante clara. Sí, tenemos varios cordobeses, cordobesas o cordobeses adquiridos que están metiéndose y están charlando con nosotros. Y la verdad que me encanta que tengamos este momento federal. Es muy lindo este momento. Sí. ¿Querés que hablemos con alguien más o estamos? Yo creo que estamos tratando de hablar con Daniel, pero no sé si lo tenemos enganchado. Así que ahora vamos a probar meter a otra persona. Dale. Tengo un acento también, una persona que me mandó un audio imitando el acento porteño. Que ahí te manda el link, criatura, que no sé cómo te llamas. Criatura. Que metete. Manda el link, dice alguien. Bueno, bancame que estoy con esta cuestión. Mientras tanto, si querés, repasamos un poco esto de los apoyos, que a mí me resulta interesante que estamos viendo estos días. Porque tenés a Schiaretti diciendo que Massa representa al kirchnerismo, diciendo que hay un juicio político llevado adelante por el kirchnerismo de este gobierno. Entonces lo está pegando permanentemente a Massa. O sea, Schiaretti, que tiene una sociedad histórica con Macri, está haciendo pesar más eso en la balanza del balotaje. Y Martín Yallora hasta ahora, similar, porque habló del juicio político del kirchnerismo, similar. Digo, para tratar de entender este fenómeno Córdoba. ¿Tenemos a alguien más ahí? Sí, ¿vos sos la persona que mandó la imitación de una persona porteña? Sí, intentando. ¿Y querés hacerlo ahora en vivo para todos los gelatiners? De una que sí. Para mí es algo así medio referido al tango. El che, vos, boludo. Yo quiero tomar un cafecito, acá un cortado, un macchiato. Medio italiana. Es medio italiana, ¿eh? Sí. Bueno, pero que puede ser. Es una mezcla, claro, sí. Puede ser que hablemos así, ¿eh? A ver, ¿cómo digo un café? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Te pido un cortadito? Por favor. ¿Me salió? No se les nota tanto igual a ustedes el porteño así fuerte o más de época, por así decirlo, ¿no? ¿Sabes? Pero para pasa, porque yo soy de Junín. Un tonito más sobrador, me parece a mí, ¿no? Che, boludo, vamos a prender el asadito acá en el río, el lechón. Hay algo de eso, ¿verdad? Hay algo de eso. ¿Cómo te llamas? Nunca en mi vida dije esa frase, pero entiendo. No vas entiendo. A prender un asadito al río. Y un lechón. Te lo digo como cordobés que va a la sierra y se encuentra porteño y quieren hacer un lechón en una hora y bueno. Es muy gracioso. Sí. ¿Y cómo te llamas? Lucila, soy del Río Cuarto, Córdoba. Lucila, quiero aprovechar a vos en nombre de todos los cordobeses. Yo ayer los imité y te quiero pedir disculpas públicas. A vos en representación de un pueblo que yo amo con toda mi alma, que son los cordobeses. Así que sí, te lo transmito a vos. Debo decir que nunca escuché un porteño imitar bien a un cordobés. Eso me exculpa totalmente. Ese es el abrazo definitivo. No pasa nada. Porque a mí, sí, no lo voy a volver a hacer. Estoy tentado de volver a hacerlo, pero no lo voy a volver a hacer. Lucila, te pregunto a lo mismo, que es, ¿qué sentís que está pasando ahora en Córdoba con la elección? Esta seducción de los cordobeses. ¿Cómo reaccionan? ¿Qué sentís? Mirá, está muy difícil
en general siempre fue muy difícil el tema del antikirchnerismo. A mí me parece que los votos que tiene que ir a buscar Massa son los del peronismo más duro de Schiaretti, porque ahí hay una cosita que sí noto que se ha dividido, que hay muchos intendentes que se han pronunciado a favor de Massa, pero la gente que es anti-kirchnerista full no va a haber chance de poder convencerlo ni sacar un voto ahí para Massa. Olvídate. Ni aunque Massa diga no soy kirchnerista. No, olvídate. Ya está pegadísimo al gobierno este y no va a haber chance. Lamentablemente no va a haber chance. Y Lucila, ¿hay como un amor por Macri o estoy confundido yo? Porque lo veo caminando a él y él está como, él habla de mis cordobeses y todo eso. Uy. Se recolgó. Dije la palabra. Dije la palabra. Dijiste la palabra. ¿Y se congeló? Se congeló. Fue increíble, bueno, Lucila, lo que pasó. La verdad que te requeremos. Ahí Daniel se está tratando de meter en la otra sala. Joa, veamos. Escúchame. Esto es una cosa de Counter-Strike. Sí. Mientras tanto te decía, esto, sí. las neutralidades, pero un poco apoyando a Milei, de Yarlora y Schiaretti. Ahora, estaba viendo otros apoyos que tuvimos ayer a Sergio Massa, como... Sí. Juan Manuel Urtubey, que respaldó a Massa, lo hago como un defensor de la democracia, digo, no lo hago solo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país. Y también Grace Camaño, que dijo, no tengo ninguna duda, voy a acompañar la candidatura de Massa. Estamos en comunicación con Daniel. Volvió Lucila. Pero antes de Lucila quiero decir que hay unos cordobeses que dicen que cuando escuchan un porteño hablando en cordobés, le dicen cordobés polka. En alusión a la productora de novelas. Ah, ok, perfecto. Perfecto, correcto. Lucila, nos escuchás. Lucila, te preguntaba por el expresidente, que no lo voy a volver a nombrar. ¿Qué vos? Porque se congeló la comunicación, solamente por... A ver, Macri. Sí, No pasó nada. Lo noto muy inhibido a esto, es decir, hay mucho gorilaje acá en Córdoba, pero que no es boludo y realmente se dio cuenta que el gobierno de Macri fue nefasto y no quiere volver a caer en eso, entonces piensa que Milei es otra opción. Ahora, con la unión que hubo entre Macri y Milei, están entre voto blanco, voto nulo e indeciso ahí. El anti-kirchnerista va a votarlo Milei, eso olvídate. Pero la otra parte que no está en duda, me parece que ahí por ahí se puede ir a buscar también un votito. Bien, bueno, Lucila, gracias. Y si te parece, hagamos como el abrazo histórico. Para el otro lado, Lu. Para el otro lado. Ay, te requiero, Lucila, lo estás dando todo. Gracias, Lucila. Ay, qué lindos. Hermosos. Bueno, y en esta imagen con Lucila, gracias, Lu. El abrazo histórico con los cordobeses, una provincia a la que le pido disculpas por haber lindo, ¿no? intentado imitarlo. Me encanta hablar con oyentes, sí, con ¿no? viewers. Lo tengo que hacer más seguido. La verdad que es precioso. Me hacen feliz. Mira lo que es. Es un buen momento. Son divinos. Es un buen momento, Diebra. Ay, ¿por qué dije eso? No sé. Tengo que terminar. ¿Querés que diga que ponga el tu gobierno del que te jedi? ¿De lo quién? Lo tengo acá. ¡Tu gobierno! ¿No? ¡Es un pupo beta! ¿No? Escúchame, ayer habló Sergio Massa de Juan Manuel Urtubey, esto que mencionábamos, del apoyo de Urtubey. ¿Sabés qué? ¿Vas a votar lo mismo? Quienes votamos a Massa, vamos a votar lo mismo que Juan Manuel Urtubey, Aldo Rico y que Isabel Macedo. Y creo que Amalia Granata. Y creo que Amalia Granata, ojalá. Martín Tetaz no. No, Martín Tetaz no. A ver, lo de Massa con hablando de Urtubey, y después quiero ver mínimamente cómo está la campaña del otro lado, que igual ya la vimos al principio del programa, pero la parte más mediática. A ver qué decía Sergio. Nos tiene que permitir ver a distintos actores y sectores de la dirigencia política cruzando transversalmente nuestras diferencias cuando se trata de construir el encuentro de los argentinos para resolver un problema. Y quiero también agradecerle a alguien que hoy decidió acompañarme en el trabajo de estos últimos días. A ver. Gracias, querido Juan Manuel Urtubey, exgobernador de Salta. Está ahí. Que de alguna manera... Pero él vivía en España, me parece, o algo así. Pero vino. Con esa vocación de construir desde el centro, pero sobre todo con esa mirada federal, viene a ayudarme a tratar de transmitirle a los y las argentinas que empieza un tiempo nuevo. ¿Sabes de qué tenés ganas? Creo de verdad que es fundamental cuidar el ingreso de los argentinos. Bueno, se suma. Estaba hablando justo de lo tuyo,
De lo que a vos tanto te gusta. Yo quiero que hable de cómo va a terminar con la inflación y el cepo. Pero no, el poder adquisitivo. Pero para eso tiene que estar Luigi. Pero además, tiene que estar Luigi que haciéndole sí. las preguntas que le tiene que hacer. Yo tenía cepo vos. A mí me parece muy conveniente que estuviera Juanma Urtubey ahí. Y también me parece medio insalubre que les hagan hacer un acto al rayo del sol. Vamos un toque al otro lado de la campaña, ¿te parece? Dale. A ver cómo está la campaña de Milei en todo lo que es, digamos, la televisión. Porque la televisión sigue estando ahí, Feynman y Rossi, en La Nación, que a mí me sorprendió lo rápido que se alineó detrás de Javier Milei. Porque la todo lo que es el periodismo militante. No era tan obvio, porque lo venían cuestionando muy fuerte antes de las generales. Y ahora, bueno, Feynman lo que trae a colación es una marcha que ocurrió... autoconvocada. Autoconvocada, pero nos vemos a las 3 de la tarde un domingo. Es el pueblo expresándose. Cómo nos gusta, marchar los domingos. A favor de la democracia, pero... en contra de Massa, o sea que a favor de Milei. Entonces como que una cosa rara ahí. Pero bueno, ahí está. Como un cuestionamiento de que Massa es el fin de la democracia o qué sé yo. Pero estaba con eso ayer, Edu. Ayer hubo una marcha. ¿Viste las imágenes de la marcha? Lo vi por las redes. ¿La ayer? No, bueno, pero vamos a mostrarlo por la tele. Lo vi por la, realmente, por la tele. La marcha fue muy, muy impresionante. Una marcha autoconvocada. Habíamos contado el viernes que sí, estaba en las redes dando circulando, vuelta, ¿no? A dando ver. Vuelta, que fue del... Claro, lo contaron, bueno, no sé si están autoconvocados, si vos ya le diste manija de la tele. Obelisco a la Plaza de Mayo, sí. Ajá. Muy bien. Esta es alguna de las imágenes, ¿no? Agarrá la pala. Sí, que yo la llamé la marcha del orgullo por la República y la democracia, ¿no? Mirá qué lindo nombre. La marcha del orgullo por la democracia y la república. Mirá vos. El día anterior hubo otra marcha del orgullo. Sí. Por otras cosas. Esos trolos, de los trolos. Bueno, la marcha del orgullo está desviados. Por la democracia y la república. Y el otro día la marcha del orgullo por otras cosas que a él no le parece tan buena, la marcha del orgullo, la posta, digamos. Que después te voy a mostrar algunas imágenes. Parece que están orgullosos también. Ahora, miremos el zócalo de agarrar la pala. Feynman rompió el blindaje mediático de Massa. ¡Qué blindaje! ¡La Nación Más! Y destrozó a todos los mugrientos de la marcha del orgullo. Este es el zócalo, ¿eh? La palabra mugrientos está ahí. De hacer pipí, caca en la calle. Algo escatológico, ¿no? Fue multitudinario, ¿no? Sí. Parece que para hacer un domingo, ¿no? Sí. Autoconvocado. ¿Cómo les gusta marchar? Autoconvocadísimo. Esto ocurrió ayer, bueno, justamente. Es verdad que había gente, pero. Bueno, algunas imágenes de. Pero como día en de la marcha del orgullo había más. Y mostrá. No, ni hablar. A ver, ¿qué quieres ver? El orgullo que algunos sentían. A ver. En la marcha del sábado. Mm. Orgullosamente meando en la calle o haciendo popó. Mi patria. Haciendo uno y dos. Orgulloso. Hay que tener impudicia. Sí, poca sí. vergüenza. ¿No? Parece que lo hacen con orgullo, ¿no? Poca vergüenza. Me gusta la que está poniéndole la campera. En la calle con orgullo. ¿Sabes lo difícil que es, boludo? Mira. Un baño a cielo abierto. Como baño público. Ay, esa banda. Usaron la ciudad como baño público. Exactamente, eso es. Obviamente no está bueno. No es representativo de lo que fue la marcha del orgullo, viejo. Mira, yo te puedo decir algo. Los vecinos de tienen que soportar esto. Mama. Pausa. Mama. Yo soy vecina de esa zona. Me quedé pensando los dos orgullos que te pusiste. Es la que te cabe. Está interesante igual, ¿eh? Bueno, cómo ya se posicionaron claramente en contra de la marcha del orgullo es muy llamativo. La verdad es muy pero llamativo. Solo por el pipí y el popó, ¿eh? Mm. Solamente por eso. No, sí, re cero tendencioso. A esto, algo que se viralizó ayer en todo el mundo. Mear en la calle te hace puto igual, eso es lo que queremos decir, que perfecto. Es lo que está diciendo Feynman ahora. Excelente. No, es que me parece muy, muy correcto lo que está diciendo. Y ayer se viralizó este clip de Massa en donde le preguntan por la marcha. Ministro, ¿qué prensa de la marcha de hoy? ¿De qué marcha? La de tu... ¿Cómo? Lo que pasa es que está regalado. Ay, regaladísimo. Está regalado. Pongan ministro, en el chat. ¿Qué prensa de la marcha de hoy? ¿De qué marcha? La que está... Básico, va. Perdón, pido disculpas a las autoridades de Gelatina y a Córdoba por este chiste que acabo de hacer.
dos veces. Pero aparte, no. Hay que reírse, chicos. Faltan 12 días para el balotaje. La estamos pasando mal. Tenemos dolor de panza. No estamos durmiendo. No. Hay que reírse con qué marcha. ¿Qué marcha? Bueno. Lo entregó, Sergio. Lo entregó. Entregó un chiste obvio. Me gustaría preguntarle a Mati Colombati. Mati, ¿te puedo poner los auriculares un segundo? Hola, Matt, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas, ¿qué tal? Escúchame, ¿escuchás ahí los auriculares? Sí. Escúchame, ¿vos qué hubieses respondido a esto? Lo tenés ahí, joda, lo tiro, ¿eh? Ministro, ¿qué prensa de la marcha de hoy? ¿Qué marcha? La que... Quedás regalado. Pero ¿cómo se pierde una oportunidad así? ¿Quién se puede perder una oportunidad así? No podía decir. El ministro de Economía y candidato a presidente decir. No podía recibir esa respuesta. Ya todos sabemos que hay por lo menos tres preguntas que no se hacen. ¿Qué marcha? ¿Qué foto? ¿Y qué Marcelo? ¿Y qué fiesta? La historia nos enseñó que ese tipo de preguntas no se hacen. No se hacen ahora. No, jamás esperás que alguien te responda qué marcha. Pero si alguien en también algún momento que haya respondido. Vos estás acá, estás en la India, estás en Noruega y alguien te dice qué marcha, vos tenés que decir. La tenés que decir. Aunque sea en tu monólogo interno. Pero forma parte del pacto democrático. O sea, los consensos democráticos decís, que nos trajeron hasta acá. Escúchame. Vos decís respuesta. Qué marcha y yo digo lo que hay que decir. O sea, si no se empieza a romper un poco la sociedad, ¿no? Me parece. Creo que son ese tipo de consensos democráticos que todavía sostienen en parte algo la convivencia social. Porque la argentinidad. Si nosotros dejamos de responder a qué marcha, lo que hay que responder, si dejamos de responder a qué Marcelo, lo que hay que responder, ¿qué foto, ¿qué nos queda? Nos queda nada. Se pierden los valores. Después la gente hace el primero y el segundo en la calle. Estoy muy enojado yo con esta señora. Porque mirá cómo termina la situación. Volvamos al momento y veamos cómo termina realmente. A ver. No puedo creer que dejó pasar esa oportunidad. ¿Qué marcha? La que estaba en el centro. ¡La que estaba en el centro! Ah, bueno. La que estaba en el centro, dice. De última decí. ¿Qué marcha? La que estaba en el centro. ¡No! De última decí. La que estaba en el centro de tu culo y mi garcha. No. Pero metelo. O sea, metelo decí lo que le querés decir, Dios. Y lo que tenés que decir. Ahí en el centro de tu culo y mi garcha estaba re bien puesto. Estaba re bien puesto. Y así arranca a dos espadas. Así arranca a dos espadas nuestro intercambio. Un espacio para varones. Un espacio para gym bros que vienen acá a compartir un poco las vicisitudes de ser varón que no están representadas hoy en los medios. No, para nada. Ni los principales, ni los alternativos. Así que acá estamos. Están rompiendo el cerco mediático. Realmente, por fin, un espacio de dos chabones hablando de sus cosas. ¿Cómo estás vos hoy como varón? Como varón. Estoy con dudas. Me siento que me atraviesan las dudas. ¿Y qué haces como varón cuando te atraviesan las dudas? Bueno, empiezo a desconfiar. Y a muscular. Y necesito ir al gimnasio. ¿Sabes lo que a mí me gusta hacer? No sé ni dónde hay un gimnasio acá. A mí lo que me gusta hacer... Nunca fui a gimnasio en mi vida. Esta canción. A mí como varón lo que me gusta hacer cuando tengo dudas... Sí. Es quedarte callado y en silencio. No, muscular, jamás. Poner Rocky, claro. Poner Rocky a todo lo que da en el gimnasio, muscular. Respirar. Sí. Y después, ¿sabes qué? ¿Cuál? Escuchar relato del Bambino Pons. Totalmente. Del fútbol inglés. Buen cuento de Alejandro Apo. Muy bueno. Un cuento de Ale Apo. ¿Cuál es el de abajo, cuál es el de arriba en esa imagen, chicos? Oh, eso me encantaría que hagamos Mato algún día. Pues va a ser un rato y un rato, ¿no? Sí, me encanta. Estoy para eso. A mí... ¿Vos decís sin remera? Puede ser igual. No, pero lo que tiene que haber es mucha selfie. Si hacemos eso y no metemos un... No, una selfie no. Un buen selfazo. Una filmación contra el espejo, ¿viste? Claro. ¿Viste? Sí. No selfie, sino espejo de gym. Espejo de gym. Meter cuadrito y... Bien, bro. Recién terminado de entrenar. Así estás bien... Claro. Está bueno. Firme. Exacto. Está re bueno. Y subirlo a Instagram. Bueno, lo podemos armar, ¿no? Me parece un planazo. También comer carne.
un asado. Eso. Pero sí, sin acompañamientos, nada de papa. Pan y carne. Nada de batata, ni o sea, pan, carne. Pan, carne y... vino, soda. Sí. Y yo no necesito nada más. Nada más. De acá hasta que me muera. El chat está ningún muy bueno, tipo de nutriente más. Están diciéndole cosas bárbaras. Sí, sí. Y bueno, excelente. Chicos... Ey, en otro momento, esto está arreglado con las autoridades. Hacía latinas. Falta en algún momento en los medios de comunicación de la Argentina un rato para dos chabones hablando de sus cosas, loco. No hay tipos en los medios. Yo te apoyo. No hay varones en los medios de comunicación. Yo te apoyo. Hablando de sus problemas, de lo mucho que les preocupa ser ellos, de mirarse a uno mismo todo el tiempo. Me emociona. Falta mucho eso. La verdad que me emociona y me llega. Para eso estamos nosotros, para... No te emociones, bro. Abrir camino, bro. Está buenísimo lo que dice. ¿Qué marcha? ¿Estamos para una foto? Sí, ¿te quieres hacer una foto? La va a sacar Marcelo. Dale. ¿Musculando? No sé qué foto quieren. En la fiesta. Ahí la saca Joa. Joa, vos querías decir algo hace un rato. ¿Querés decir algo, Joa? ¿Querés decir algo? ¿Cómo te sentís vos como varón, Joa? No, yo estoy muy bien. Solo les iba a decir que hablen con mi abogado porque... Bien. ¿Qué abogado? Marcelo, el abogado Marcelo, desde que estuvo en la fiesta que sacó la foto. Hoy Mati está. Toda junta, tío. Toda junta. Ay, qué tarada. Siento que es un momento de libertad de extremo. Esto es la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, nos reímos. Vamos que al 19 llegamos así. Llegamos al final. Otra forma de llegar. ¿Cómo llegar al 19? ¿Cómo se llama el coso de dormir la siesta en la pampa? El caldén. El árbol. El árbol que da la sombra. No me abras el momento de la pampa, porque yo con la pampa puedo hablar un rato largo. Me queda un minuto, pampa. Así que... No, encima hay dos pampeanos en la sala. Llegó Emilio Guazzaroni, que es no solo pampeano, sino también de General Pico la pampa. No, también espectacular. Pampeano. ¿Cómo está la pampa bola? Copando todo. Este es el momento de mayor porcentaje de pampeanos en un medio de comunicación. No pampeano. No pampeano. Sí. Porque en la pampa hay bastante pampeanos en los medios. Sí, naturalmente. En general. Naturalmente. Bueno, y Emilio, ¿qué? ¿Vos dormiste alguna vez abajo de un caldén? Vino, guitarra, es la pampa. Claro, pa. Es la pampa. Es la pampa. Es la pampa. Bueno. Anda, otro chabón, el tercer chabón. Excelente. ¿No hay algún varón más? Sí, el Dandy. Vení, el Dandy. Emilio. ¿Cómo está el Dandy? Faltan chabones. ¿Qué quiere Faltan el chabones. Dice chau y te hace redondear. Okay, perfecto, bueno. Está muy apurado. Estuvo Sofi Macho en la producción. ¿Estuvo? Sí. Sí, estuvo. Y no va a estar por unos días. Exactamente. Me extrañan, se cuidan, se pierden. Estuvo jugando la puerta en el aire. Se quedan con Mati Colombati en Elijo Creer. Esto fue Tuvo. Mañana, miércoles, regresamos. Porque no te olvides que esto, después del momento de Jim Bros, es... Bien.